A la mierda, amigo, en caja fuerte vino la hamburguesa, la concha de la lola. Uy, no, amigo. ¿Cómo dicen que se abre usted así? O así. Ya está, la recagué. Alta música, amigo. Esa música del GTA encima. Ay, era al revés. ¿Quién más le faltan las balas? ¿Quién más le faltan las balas? A ver, recién llego, pará, ¿eh? Uy, a mí me faltan las balas de todas las armas. Tranqui, vení conmigo. Imagínate, yo perdí la cosa. ¿Vos cuánto tenías igual? Yo tenía 4 cargadores de SMG y 4 de pistola. Sin contar, bueno, todos los que di, o sea... ¿No es mejor que si lo vas a pedir me den todos a mí y yo vuelvo a repartir, amigo? Ya lo calculé yo más o menos, por eso tranqui. Ah, ok. Ahora lo que me falta son las SMG, que eso sí no lo sabía, ahora me lo dicen y yo lo pido. Ok, pero ¿no es mejor pedir todos juntos y así repartimos en vez de andar pidiendo uno por uno? ¡No! ¿Judinió, boludo? No me la conté. Sí, judinió, amigo, la puta madre. Yo sé que tenía toda la bala. La cámara, es verdad. Ahí está. Concha la gorra, pa. Aunque toda la mirada tiene mi... ¡Vamos! ¿Qué lo que, mamá huevo? ¿Qué pasó? ¿Estás buscando coñazo, mamá huevo? Sí, sí. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, faltan. ¿Quién falta? Falta el no me acuerdo el nombre del el otro Domi. O sea, me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo el nombre, guiño guiño. El otro, el pelado. Está por ahí. Ahora ya está por ahí. ¿Viene? ¿Con la maleta? ¿Y el mexicano viene? El de la maletilla. Amigo, tengo ganas de agarrar y decirles... Se rumorea por las calles que fue... Judini total, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Judini total? ¿O sea que no vuelve? Parece. No. No, hizo la catapunchin punchin. ¿Y ahora? A esperar a que catapunchin punchin de vuelta. Se pasó con cantin punchin, bro. ¡Oh, los cantin punchin! ¿Nadie tiene bala, muchacho? ¿Nadie tiene bala? Ni bala ni chaleco. Ni bala ni chaleco, oh shit. Bueno. Ojo, ahí está entrando, ¿no? Según mi mentalidad indígena superior. Che, cambiaron las nubes, ¿no? Ah, mirá, ahora aparece arriba también, eso está bueno. Ahora está mejor, bro. Sí, sí. Hay registro al menos. Bien, pa. Ahí creo que volvió Minich. ¿Qué onda? Vení acá, porfa. Voy. ¿Qué? ¿Por qué no te dejarían? Esto es lo siguiente. No sé qué pasó, ni sé cómo llegó ahí. Fui a mi casa y me encontré esta pistola ahí en el inventario. Esta es una Heavy Pistol. Sí sabes cómo llegó ahí, boludo. Lo voy a partir a todos. Créeme que no hace falta ninguna otra arma, pero... No sé cómo ella... Yo creo que se la robó, no me ha dicho. Me la robé de la munición. Se la robó de la munición. ¡No! ¿Y eso? ¿Seguro? No, tirar a la mierda. Ven acá, ven acá. O sea... Dime cómo la conseguiste, ¿te la robaste en serio?
Sí, o sea, me la llevé y nunca me la quitaron. No, tírala, tírala, tírala. Pero está, no, pero es que, o sea, date cuenta. O sea, es culpa de la gente que trabaja. Yo hablé con el dueño, yo le pregunté, yo le dije, che, y el arma que tengo a mi hijo, tranquila, vos salí y se te quita, pero nunca se me quita. Bueno, tírala a la mierda. Claro, exacto. Me escuchan ahora. Tírala. Yo las balas, amigo, tranqui, que ya pedí todas. Lo que necesito es saber desde tu CMG y de lo que perdieron de armas. Con eso lo solucionamos. Yo pido chalecos todos. Bueno, mira, vos pediste, no sé, 13 chalecos, que es lo que perdimos, y 10 cargadores de SMG. Eso, dígamelo bien. Yo eso ya estoy, viste, hablando ahí por coso, así que por eso les digo, para no hacer un quilombo. Bueno, pido, pediste, sí, 10 cargadores de SMG. Sí, sí, pediste 10 cargadores de SMG, porque yo le di 3 a él, 3 para mí y 3 para Sabatini. Perfecto. Toma, no, no, la tengo yo a tu pochi, vení. Bien, listo, perfecto. 10 cargadores de SMG entonces, y sí, chaleco no, perdieron. No lo voy a tirar, pero vamos a hacer, lo perdieron, lo voy a guardar, porque si no lo tenían puesto no lo perdieron, por eso les digo. ¿Tenés todavía los 3 cargadores míos, Pichu? Sí, sí, tengo. Ahí está. Te llevo yo la poche, ¿a ti te llueven, reina? Pero bancá que primero le reparto todo lo que faltan, pero van a quedar bien, porque se lo conté. No, amigo. La pedí sin lechuga, carnal. ¡Sin lechuga! La serpiente. ¿Cómo pasó? Y si ¿me confirman eso vos de los chalecos? Los que tienen, por favor. Yo no lo tenía puesto, ¿eh? Yo tengo. Bien. Yo me lo puse. Justo me lo puse en el mismo momento que... Tranqui, por eso. Lo que está bien, yo no pediste para no pedir cualquier cosa. Por el 1, 2... ¡Para! ¿Qué? Yo tengo chaleco. Ahora que me fijo, se ve que como me lo puse cuando tenía ojos rojos, tampoco se puso. Perfecto. Está bien, por ahora son 3. ¿Vos perdiste también Ori o no? No. Bien. ¿Quién es Ori? El apodo de Oriana Sabatini. Ah, ya está. ¿Qué onda, Ori? ¿TTV? ¿Qué yo? ¿Tiene un par de cargadores ahí que te sobren? No. Decile a la niña. ¿A qué niño? Al picho. Yo le digo mamá niño a los hombres. Porque la tiene chiquita. Yo estoy comiendo tremenda hamburguesa mental. Qué ridículo. ¿Empieza con M o con B larga? ¿O con qué? Con Rappi. No sé qué hablas, tonto. Sí, ya sé, pero ¿de qué, pelotudo? No, ni idea, un lugar ahí random. Ah. Linda hora, ¿eh? Para comer. La verdad es que sí. Soy un tipo muy organizado en esto de los horarios de la comida, rey. Sí, se nota. Va a tener muy buena digestión, ¿eh? El metabolismo a full. Sí, sí. Yo sé respirar con el culo, ¿sabías vos? ¿Ah, sí? ¿De qué lo aprendiste? Contame. De la gorda Mirta, tu vieja. Muy conocida como la gorda que respira con el culo. Bien, bien. La ven. No, tira eso al piso, pelotudo. Escondela bajo tierra. Bueno, pero tirala entonces. Yo me la robé, tirala. ¿Vos la querés hacer plata? ¡Qué gracioso! Es que amigo, qué gracioso que es el... ¡Qué gracioso que es el Twitter, boludo! ¡La puta madre! Mirá todo lo que se están poniendo. No. Escribí peruano, le ponen los amarillos maricas, ponete. ¿Qué onda, Turro? Te pinta berretín, siempre terminan en el sopi, zapatos le tira. Cierren la cola, putitas. Vago for life. Cierran la cola, trolitas de amarillo, porque los hago pija y una foto. Voy a tener que salir a la rotonda a poner orden, puso uno. ¿Qué le pinta ese? Chúpeme la verga, puta, tira uno. Los hackers pueden localizar las personas que tienen Twitter, así que no tuiteen absolutamente nada ustedes, no sean tontos. Es más, podemos usar esto para localizar a quienes... Olvídate, vamos a localizar este que puso... Dejen de pelear perras. Vago for life se llama. A ver, vamos a mirar el perfil. Todo Twitter que está siendo puesto es localizable por medio de los hackers. Para tu mamá la zorra sucia esa, Rosita culo roto, ponen. ¿Qué se meten estos injus amarillos sucios? Vayan a saltar.
muros canguros reculeados. ¿Una gana de tuitear y bardearlo a todo? Se están re bardeando. Para tu mamá la zorra sucia de esa Rosita culo roto. ¡Ah, nosotros nos dijo! ¿O no? O sea, lo de Rosita no sé, no me hago cargo, pero culo roto yo me hago todo el cargo. O sea, para mí nos dijo a nosotros. Mira. Regresa, regresa en Australia, sucio, pone uno. Muchas gracias, compañero. De Granada. Granada. Ven, Pichu, te voy a decir algo. Dímelo. ¿Qué onda, gente? ¿Tú y red de la ASMR? ¿Puede ser, pa? Así como me ven las peronas de sus mamás en las mañanas, chupapito. Yo viajo a Argentina, ¿eh? Bueno. Somos una banda. ¿Te llegaron las balas? No. Viste, Rey, te pasé la heavy. What? Ahora tengo 14 balas de la pistola normal. Sí, eso pasa cuando ay, boludo. Te dije que la tirara, que hizo vuelve loco los bolsillos, amor. No deberíamos estar igual todo. No deberíamos estar todo igual, ¿no? Acá tipo mostrando que somos todo esto. ¿Eh? Que deberíamos estar como distribuido, ¿no les parece? Claro. Y eso le iba a decir el nuevo. ¿Frecuencia? Este. ¿Frecuencia? 75.5. Va a posicionar a la gente. ¿Cómo? ¿Te desaparecieron las balas? Sí, sí. ¿Querés que arranque a posicionar a la gente? Sí, sí, vamos a posicionarlo. Pero pará, no, todavía no, si no tengo bala, amigo. Falta la verdad, falta la bala de la AIMS. De la Pochi. No. ¿Vos tenés la tuya? A mí no me dieron bala de pistola tampoco. Ahí les doy. Sacate una camioneta si puedes sacar la tuya, amigo. Te la pones en la espalda si no la puedes sacar. Sacate sí, la sí, de... lo sé. Ah, ¿la de la pistola? ¿La de la pistola no te la di? No. ¿Posta? La estás sacando de algo invisible, ¿eh? ¿De dónde? 75.5, muchacho. Todos está, a radio, amigo. Porfa. 75.5. Vayan todos acá. El nieto de la abuela. Ahora averiguo, ahora le mando. ¿Dónde está el chamo que llegó de último? El mexicano. Me diste una sola de SMG, ¿eh? No, igual no es de SMG esa. Ahora te aviso. Sí, mira, Sachi, no hay radio ahí pa el italiano. Ah, es verdad, no me diste SMG. Era la que yo tenía. Sí. Ahora tengo que ir a... Pero, bra, ¿te di de pistola o no te di? Estoy recargándolo. A ver, creo que no. Fíjate, porque lo que necesito igual es para Coque un... Sí, me diste. Chaleco. Ok. Para Coque un chaleco, entonces. Hay que sacarlo allá, eso sí. Ok, pero te... no te llevo. Ahora me van a dar lo otro, tranqui. Ya me avisaron. Yo tanto en radio. Hay que cubrir la parte de la entrada y lo que es todo atrás, la parte de atrás del barrio, que también la parte de atrás del barrio es entrada. Cada casa tiene callejones que nos pueden llegar por ahí. 75.5. Agarré unos airan de una vez en los techos, mano. Ok, tenés el mosquito, ¿no? Gominola. ¿Tenés mosquito? Voy a sacarlo. Perfecto.
Escúchame, ¿vos te, ya te di a vos? Sí, sí. Bueno, toma, guardate toda esta porque no voy con la pochila otra. Bueno, dame una, un cargador más, entonces. Necesito un chaleco ya. Ahí te amo. Acércate, amigo, por favor, vení. Eso, guárdalo. Chaleco por acá, por favor, los que no tengan chaleco. Gaboro está hablando con el jugador, así que el mosquito sí, ya lo sabe, ya lo hablamos off stream. ¿Me lo pongo ya? Ese. Dale, pa. Mira, yo necesito al mexicano ese, al que llegó, que dijo que la abuela vivía aquí, ¿dónde está? No lo vi desde que entramos a la City. ¿Por? Porque le iba a explicar algo ahí de unas buenas posiciones y tenía unas ideas que me parecían bien, pero no está. Entonces, puedo igual, ¿tú lo sabes? ¿Lo puedes explicar? Sí, sí, sí. Dale. Igualmente, pues, él dejó los planes en la radio interna, ¿eh? Che, muchacho, ¿a alguien le faltan las balas? ¿Ahí al coque o a alguien de ellos? A mí me faltaría un cargador de pistola y ya estoy. ¿Alguien más? ¿Ahí al qué lo qué? ¿4K qué lo qué? ¿Le falta algo? Ah, sí, ya tengo, ya tengo, ya tengo. No, bro, ya estoy. Le inventaba una poda ahí. Fue hecho miazo, rápido. Está bonito, bro. El diablo, mi loco. Escúchenme, todos los que están en el medio parados, por favor. No los quiero ver más a nadie parado, frisado. Se me distribuyen todos en puntos estratégicos. Acuérdense que todas las casas tienen entradas por la parte de atrás, así que nos pueden caer desde cualquier lugar. Primero, recuento, ¿cuántos somos? Vamos a enumerarnos en la radio. Empiezo yo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cristiano 8. Ronaldo. 9, bro. 10 con el italiano que está aquí y no escucha a Coque. Sí, yo Coque, Coque dijo. 5. Ok, ok. 10 con el italiano que no tiene radio, necesita un radio. Ok, en la casa ahí, ¿dónde está? Que venga. Listo, ya le di una. Dame una, okay, a mí. Perfecto. Listo, muchacho. Vamos, estaría bueno saber qué ir en pareja de a dos, muchacho. Vamos a ir en pareja de a dos. Vente. Yo estoy en la parte. Tú. Ah, bueno. Yo estoy en la parte. Ha hecho, bro, literal me toqué contra el suelo y me quitó un poquitico el chaleco, bro. Uf. Bueno, vos te quedás ahí, ¿qué lo qué? Sí, yo me quedo aquí, bro. Lo veo bien aquí. Pichu con Coque. ¿Quién es ese que está ahí? Perfecto. Acuérdense de ir a la posición de donde habíamos dicho, aunque sea dos, que vayan allá, que es atrás de atrás. ¿Me explico? Virgolini y yo estamos acá. ¿Atrás de atrás? Atrás por las vías del tren. Claro, donde va a ir, donde hay un taller. O sea, en el caso de que ellos no entren por atrás, usted tiene que estar atrás de ellos. ¿Me explico? Afirmo. O sea, ok, ok. Listo, ¿están todos en posición entonces? Sí. Estoy llegando a la posición, mosquito. Yo le compás. Acuérdense los que están más lejos que calento. Bien ahí, Carlonga. Uy, amigo, tengo frío. Escúchenme, no saturemos la radio, es importante dejarla bien esta vez, Calen cuando matan, pero no, traten de desesperarse lo menos posible por más adrenalina que tengan. Ya sé que a veces es difícil. Es más, estoy diciendo esto y capaz que si yo mato a uno, ¡mato a uno, mato! Pero bueno, traten de no hacer eso. Tratemos de no... Como mucho, uno sentado y ya, listo. Suficiente con ese... Claro, color. Uno menos. O sea, cada uno lleve la cuenta de los que bajó. No pongan modo de mosquito en posición, gente, porque creo que... Va, no sé si ellos van a venir todavía. ¿Alguien tiene balas? Sí, yo. Sí, yo. Loco. ¿Dónde estás?
Vení para acá, estoy, estoy en el techo mío, donde te había dicho hoy. ¿Sabes dónde es? ¿Vos dónde estás? Sí, sí, sí. Ahí estoy con este... este King. Ok, ok. Uy, bueno, tenía balazo. ¿Me vas a dejar aquí, Viro? No, te dije que iba a tratar de robarme este auto. Y también te pedí que vinieras conmigo. Yo tengo balas, ¿eh? Cualquier cosa me avisa. No te muestres, Yuri. Bueno, gente, las posiciones son desde la rotonda mirando hacia el garage. Tenemos derecha, izquierda, entradas adelante y atrás. Así van a ir cambiando. Ok, esperen. ¿Quién volvió? ¿Quién es el nuevo que entró, por ejemplo? Acuérdese de enumerarse, creo que fueron dos personas. ¿Fue él y fue el mexicano o no? Va, los dos son mexicanos. Sí, sí. Acho, ¿alguien me puede dar un chaleco para tenerlo uno por si acaso? Sí, sí, ahí te busco adentro. ¿Quién no tiene chaleco? Yo. Yo, compa, tengo uno solo mi bolsillito. ¿Quiere que, que lleve dos? Uno puesto y otro afuera. Sí, si querés, sí. Bancame. Perfecto, que saco un par de chaleco más. Sí, sacate 10 por lo menos. Y el tema armas largas, a mí me toca. ¿10? ¿Querés usar una pochi vos? Me parecería bien. Bro, Sí, sí. Escucha, bro, yo ocupo dos chalecos y puede. O sea que ya tenés chaleco vos. O sea, tengo un chaleco, pero me quito un poquito de vida y creo que si me dan uno en la cabeza ya me va de una. Entonces no me quiero arriesgar. Ok, ok. Escuchame, te necesito para que guardes las balas que me sobren acá, boludo. Si estás adentro de la casa, invítame. Entonces serían dos chalecos, uno para ahora y uno para después. Perfecto, ahí te estoy llevando. El Meji... ¿Cómo es tu apodo mexicano? Que me había olvidado. México. No, el tuyo no, el otro. México, mexicano, así de mexicano. Ah, México y mexicano. Qué creatividad, muchachos. Un aplauso para ustedes, sí. La verdad. A mí me lo pusieron. Invíteme de vuelta. ¡Ah, retrolo! Me la pusieron. La creatividad está bien cabrona, bro. Bueno, muchachos, silencio. Sí, exactamente. Eso mismo. Ya todos están listos. Todos están armados, nadie le hace falta nada. Estamos en posición nosotros acá arriba. Espere. Compa. Ahí está, ahí tiene un chaleco. Invíteme de vuelta a la casa, por favor. Bien, listo. Dimos que te está en el techo de acá. Eso. Listo, muchachos, ya está. Posición. Copo, pregunto, interrogo, Copo. ¿Vas a usar las molotovs o algo? Sí. Compa, no me sacaste ni la UCI ni el chaleco necesitaba. Sí, el chaleco sí. Ni chaleco ni balas. Toma, te doy el chaleco. Pásamelo. Ese no soy yo. ¿Y balas cuántas te faltan? Tengo balas de pistola, me falta la UCI. Escuchen una cosa importante. Vamos a ponerle un nombre a cada punto cardinal para saber por dónde están viniendo. Y no, sería algo... Pero vamos a hacerla fácil. No, escúchame. Norte es desde el garage. Sur es para atrás. ¿Está bien? La izquierda es el lago. Le decimos lago, ¿viste? Acá a la izquierda hay un lago porque el este y el oeste se van a confundir. Lago es por la izquierda. Yo no me fío con lo de este y este y esas cosas. Mejor no, boludo. Y la derecha... Digan, vienen por la de... O digan el otro nombre, que se les ocurra algo. Porque el este y el oeste se van a confundir. Ojo, poli por detrás del barrio. Tranqui. Si está la poli, ni le apunten, ni traten de que no los vean. Ok, el oeste puede ser el tren trasero. Mexicano, ¿dónde estás? ¿Sos vos, no? Atrás tuyo. Atrás, no, ese no soy yo. Pero pará, correte vos, México, que estoy con mexicano. Ay, pero cámbiale el nombre, hijo de puta. Ahí está. ¿Con eso está chill? Pues tendría que limitarlas, pero si tienes más. Pero pará, vos tenías cero. ¿Y vos qué necesitabas? La UCI.
No, no la tengo la UCI acá. ¿Dónde está Cobo? Compa, me olvidé que acá no tengo la UCI, boludo. No están acá. Listo, fue. Así que ya fue. Tomá, okay. México, ay, me olvidé, no sé, vos, el nuevo, tomá. Decí la abuela, el nuevo se llama abuela, abuela. Sí, sí. O nuevo. O dime papi, como sea. Listo, muchacho, ¿todo en posición? Sí. Mosquito en posición, rey. Yo estoy escondido, acordate, acordate de esto. Casa Carlonga. Factor sorpresa. Mira, tengo dos subiendo, tengo aquí. Tengo dos subiendo la escalera. ¿Dos qué? No me sirve, tengo dos subiendo la escalera. Dos subieron la escalera. Ellos están allá arriba. Uno se batió, ¿Se abatió? No, o sea, se cayó y se desmayó. Sí, sí, sí. Y el otro está ahí abajo tirándose una bendita. El otro está, sí, poniéndose una bendita. Hay un sultán, por la parte de los vagos. Y si lo tienen regalado, dispárenlo. Están acá abajo regalados. Si están regalados, dispárenlo. No, ya va. No, está muerto. Bueno, pero ¿qué hacen esos mamacuevos ahí? Así que... Y no, exacto, ¿qué hacen aquí? Despejen. Igual, literalmente, si suben ustedes están... O sea, no les conviene subir a ellos. Es mejor para ustedes si ellos suben o no. Sí, obvio. Gomi. ¿Qué pasó? Vestimenta de los sujetos. Estaban con bolsos de los santos y uno tenía un gorrito de un gorrito campesino. De vaquero. Y otro... No sé, como una chaqueta. Vamos a bajar a sacarlos de aquí y llamarles una ambulancia. Cachalo, a ver qué tiene. Cuidado tú, que tú cuidado, tienes el mosquito. No caché ni nada. Ok, les aviso. ¿Quién dice que no van a venir vestidos de manera distinta? Tengan los ojos abiertos y no se confíen. De igual manera, no sabemos qué van a hacer. Claro, no deberían realmente. No deberían, obviamente, pero... Igual no sabemos cómo piensan. Ahí pasa la poli, incónense, que la poli está pasando. Veo la luz por YouTube. Sí, están por acá los polis, están revisando el área. Estoy re nervioso, amigo, what the fuck. Ahorita no lo va a poder bajar, entonces. No bajen de ahí, no hagan nada. No, por las dudas que ya te llegó a picar el mosquito. No, le di con la pistola. Ah, bien. Modo y mote, gente. Número 10, habla ahí para ver. Se escucha. Listo. Fino. La poli está abajo del YouTube. Sí, yo estoy escondido cerca del poli. ¿Cómo? Voy a subirme, Los chalecos, bro. El sujeto por lo menos tenía pulso. Cuidado, el poli te va a ver, cuidado. Subió, me vio. Sí, yo creo que te vio el poli, Te dijimos que no bajara en ningún momento. Sí, creo que calió el poli. Agua con el mosquito. Tienen una sola auto, subida, un low rider. Era una camioneta, no un low rider. Si sube un poli, le meto tiro. Están sacando SMG, ¿eh? Y si sube un poli, le meten un tiro. Ahí sí. El poli sacó el SMG, loco, en la telería. Ey, estamos en alerta verde. No sé por qué la sacó, pero bueno. No le metan un tiro. La ciudad está en alerta verde. No le den a sabe que haga el poli. Si el poli está subiendo, agarrá y toma uno de rehén para decirle que los demás poli se vayan. Ok. Tratá de hacer eso. Vos no dejes de apuntar en ningún momento la escalera y cuando ellos estén subiendo, ya andá diciéndoles desde antes para que te vayan escuchando de antes y no se hagan los rambos. Y ahí agarrálo, atá, le cortá comunicación y lo dejá ahí sentadito en el techo. Eso no puede traer hasta el SWAT, bro. Hasta el SWAT. Se puede entrar para buscar ese tipo. Buah, qué cargoso, boludo.
Exactamente, no sabemos el rango del pibe y la poli puede hacer cualquier cosa. No había que bajar, mano, no había que, no tenías que mostrarte. No, no, él está con el herido, el poli, los poli están con el herido. Ojalá que no la cague la poli, amigo, la concha de la lora. ¿Quiénes están del otro lado? Defina el otro lado, bro. Exacto, bro, el de acá lado. Del otro lado que no es el Tools. Escúchame, vamos a una cosa, vamos a una cosa. Norte, mirando para el garage. Sur, es la parte de las vías. Lago, es la donde está el lago que ustedes ven. Y la izquierda le vamos a poner calle. La calle es del pero otro lado. Pero es más fácil, adelante, es que atrás, estamos todos en distintas posiciones. No, amigo, pero por eso te digo, escúchame, pero escúchame. Mirando para el garage, donde sacás los autos, es el norte, simple. Para atrás es el sur. ¿Está bien? Después tenés lago, que es donde está el lago a la derecha, ¿sí? Donde está, lo ven. Y del otro lado se le dice calle. Porque si decimos izquierda-derecha, cuando estemos matando a alguien, va a decir izquierda-derecha, arriba, y se van a marear. Entonces por eso es norte-sur, lago-calle. No, simple. Toma, yo tengo. Norte sería mirando los canales de agua, ¿no? Tengan puntos referenciales, por ejemplo, si están en el taller, cerca del taller, taller, y ya está corta. Y estoy mirando hacia los canales del muchacho, agua. Muchachos, miren, parte de atrás del barrio, parte de adelante. Ey, ¿hay alguien que esté en un techo que me mire para el puente que está Blood, atrás del barrio? ¿Es a la derecha? ¿Dónde pasa el tren? Por el medio de la calle, loco. Ve alguien parado, si alguien parado en medio de la calle. Escúcheme esto. No ven cara. No ven cara. Que nunca sepan cuántos somos. No ven cara. Güey, ¿quién es ese que está caminando hacia por una casita ahí del frente de donde están los polis? No sé, tranquilo, vos tranquilo, vos tranquilo. ¿Quién está cerca del garaje de nosotros? Policía, son nerviosos. ¿Cerca de nuestro garaje quién está? Paren, del garage estamos Coque y Pichu, cerca del garage. Del lado izquierdo, que es el lado del lago. Ok. En el puente que da hacia el estadio veo a alguien, o algo morado, o no sé. Es una un sin código, tranquilo. Ya lo identifiqué. Okay. Listo, listo. Yo estoy con Sabatini, por la parte de rotando. ¿Quién está solo? No se pisen en la radio, estoy hablando y me interrumpen dos personas. ¿Quién está solo para acompañarlo? Ando solo yo. Yo. ¿Dónde estás? En el centro de la rotonda, pero, o sea, de la casa de Copo para atrás. Estoy girando para ese lado. Yo me voy a ir del lado de los canales. Acuérdense de que yo... mientras estén más, o sea, ni siquiera hace falta que estén acá, ¿entienden? O sea, pueden estar hasta en un techo a lo lejos de, no sé, o sea, para agarrarlos por atrás cuando ellos entren. Lo que hay que tener cuidado, Copo, porque sería muy estúpido de su parte que entren por el frente. Claro, claro. Están repartidos, o sea... ¿Quién tiene la mejor posición para el caleo? Creo que el mosquito, ¿no? El mosquito, yo tengo todo lo que es lago, lo tengo todo yo. Yo miro todo lo que es lago. Yo veo la parte de atrás del taller y aquí donde están los autos estos amarillos. Los oficiales están en el U-Tools, en el estacionamiento de U-Tools ahora mismo. ¿Y ese tiro? ¿Qué fue eso? Ayúdame. Está subiendo la policía. Está... No, cógelo de rehén. Sí. Uy, no, están disparando. Acá veo los tiros. Pero no llega. ¿Qué hacemos, jefe? Uno sentado, uno... Uf. Está subiendo otro por allá. Perfecto, bro. Tenemos que ir. Vamos, no, únicamente los de siempre. Los demás se quedan en el barrio. Exactamente. Los demás se vuelven para el barrio. Únicamente los de siempre. Sentado. Estoy libre, tranqui. Vete de ahí que viene los refuerzos. Me quedo yo entonces. Me viene más, ¿ese SMG? ¿Ese SMG qué? Pasa que si ya vieron un mosquete, van a traer... Van a mover montañas para atraparse, güey. ¿Quién de nosotros? No. Guarda los 5 códigos. Necesito que te vayas de aquí. ¿Te fuiste? No. Vamos a ayudarlo. Si necesitan ayuda, avísenme, Ray. Los tengo aquí en... Dale. Abajo de mi techo.
Bueno, vamos a subir para atrás. Voy a dar toda la vuelta. Vení para acá, vení para acá. Uno puede subir por este techo. Che, uno se quedó quieto. En la parte de enfrente. ¿Se quedaron todos quietos, puede ser? ¿Quieto o yo los veo quietos? Sí, están todos quietos, amigo. Oh, yo tengo letra roja también. Oh, F. Oh, shit. ¡Ay! ¡Dios mío! No me la conté, que ahora si perdimos toda la bala de nuevo. Va a ser una paja. Bueno, de paso quiero chequear la zona por acá. O sea, si yo quería ir a ayudarlo. Tenía que ir por acá, ¿no? Y aquí por acá, Piki, Punky. Ni siquiera sé dónde está la escalera para subir al techo. ¿Dónde está la escalera del YouTube? Sáquenme de mote si quieren, gente. Hasta que al menos volvamos al server. ¿Dónde mierda la escalera, boludo? What the fuck? Un subte. A la mierda, amigo. What the fuck? Le cayeron 4 patrulleros. No, un poli. No. ¡Bájate, estúpido policía! No me hagas perder el tiempo. Uf, amigo, mirá, es como que ves todo el tiempo parado. Una poli. ¿Y este quién es? ¿Este es un poli? Ah, mirá, boludo, con razón, nunca había subido a este techo. Poli con SMG. El cabeza de metal. Qué raro, cabeza de metal, No, el weón culiao. Mirá cómo quedó con la radio. ¿Sabes por qué? Por weón y por culiao. Mirá, acá está, pa. El alma de la cruz. ¡No! ¿Qué hice, amigo? ¿Qué soy? De la púrpura. Y no me la conté que lo traicioné. No, mirá el color de ese mosquito. No me la conté que soy de los púrpuls. ¡No! ¡Ha caído una! Bueno, ya está, no se vuelve mal. Ya. Ay, amigo, dale. Decime que voy a tener balas. Bueno. No, no se hace, gente, no se hace. F. La bajo una locura.
No se hace, gente, porque... A ver, mirá. Por el bug de las balas, mirá. O sea, mirá todas las balas que perdimos ya. O sea, como 20 cargadores de cada pistola por persona. O sea, qué sé yo. De esta yo perdí como 8. De esta también perdí 8. Imagínate que somos 15 personas. Las 15 personas pidieron todas las balas. Después, contando la otra banda. Recién estaba hablando ahí por Discord con Ivox y me dijo lo mismo. Que tipo no tienen balas. O sea... Ultra F. Bueno, muchachos, la palabra con E y que termina con fe. Ah, ¿no vamos a hacer un último intento? F. No, amigo. Imposible. Ahí tengo la intuición femenina de que ni los vecinos tienen bala. Así que F. Mi intuición femenina nunca falla. Mierda, así que... brother. Qué mierda, bro. Really, nigga. La verdad, una mierda, pero bueno, otra cosa no hay. ¿Y no quería intentar una vez más? ¿Para ver qué onda? ¿O va a pasar lo mismo? ¿Va a pasar lo mismo? Amigo, el problema es que es otra vez conseguir chaleco. Es que... Eso lo conseguimos en 2 segundos. Eso es más largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto faltan vamos, de nosotros? Vamos allá. Yo diría de hacer un último try. Así hablamos acá y no ven que hay tanta gente. El último intento y si no, no vamos frío, a to chilling, to pingüino. To pingüino. ¿Cuál es el chiste sin caper, todito? ¿Qué es lo que es, mi crack? Bárbaro, espera, que yo era puertorriqueño, bro. ¿Qué hacemos entonces, muchacho? Último intento, amigo, no perdemos nada. Pero ah, nosotros, chico, pelotudo, sea, pero ahí en interno te expliqué. O sea, ¿qué vamos a agarrar gente sin bala, boludo? Pero las balas no las dan. A nosotros, pero hay que pensar en también todas las partes. Ellos también. No, creo que no. A ver. Pero de última yo me encargo, tranquilo. Pero ahora espero a que me responda. Hablando ahí, amigo, es en serio que te cambiaste la mochila. ¿Qué pasó, bro? Te cambiaste la mochila, en serio. Pues claro que me la cambié, loco. Yo ando con un flow repetido, bro. Yo no soy maricón, loco, con más respeto. Tengo una bala. Como que me dan ganas de dibujarle tu nombre. Nacho, yo tengo 126. Tengo ganas de marcarte la todita en el pecho, cinga tu madre. Mamabicho. ¿Vos lo tenés? ¿Qué trae en la mochila, bro? ¿Qué pasó, bro? ¿Vos tenés las balas? Sí, ¿qué traigo en la mochila? Unos cosméticos para verme ¿cómo Gucci. ¿Cómo haces para que no se te vaya? No sé, bro. Tal vez suerte de... No, ya yo sé cómo. Suerte por el flow, bro. No, yo sé cómo. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a meterle la bala. La guardan en el... sabe allá adentro, en la casita, la guardan. Hacen la petañea y después vuelven y cogen su arma y ya. Y si pasa lo mismo, olvídense que la van a tener. O sea, van a tener su bala total. Es el truquito, bro. Porque está medio complicado. Sí, sí. Está como muy vago eso, loco. ¿No quieres perder bala, coloque? Ah, yo quiero tirarme un pego, la verdad. O sea, la guardamos. ¿Hay que tirar la bala? Entonces, ¿qué hago? Tiro la microbusia al piso y listo, ¿no? ¿Pone la bala? No, se cagó. No seas estúpido, amigo. No. No, mi loco. Tú le pones la bala que... la casa, tranquila, ahí, la cajuela. Voy para el barrio. Tú petañé y vuelve y ya tú sabes, la vuelve a coger. Y si pasa la misma mierda, bueno. Igual, ¿sabes qué? What? ¿Cómo vimos? Me caí. Sí, estaría bueno. Pero no sé si hasta ahora podramos. Mira, conté que estoy escuchando la voz de los Purple Lights. O sea que ya estaban re acá cerquita.
Mala No fuimos en bicicleta a buscar a los vecinos, porque saben bien que siempre tiran tiro. Rusheo, rusheo, rusheo. Rusheo. No, amigo, mirá. No, amigo. Amigo. Eso, no. Amigo. Tú llamas a la poli también. No, amigo, re pintaría ir en bici y tirarles una molotov. Estoy escuchando sirena, bro. Vamos para acá. Sí, vámonos, vámonos, vámonos. Guarden ese auto, guarden ese auto ya. Guarden el auto. Guarden el auto, eso es verdad. Ya, espérate, tengo la otra. Maldita sea. Mío, la bici va sola. No sé qué onda. Ya le dieron balas. ¿A quién le dieron balas? Ahí le hablé a Ivox y le dije, si la quiere hacer hoy igual, que le pida a un admin las balas. Pues no me contestó. Ponete la máscara, pedazo de boludo. Donde entran 2, entran 3, ¿no? Y donde entran 3, entran 4. Tú te besas con la chica y yo me beso. Donde entran 4, entran 5. ¡Dale! La Julie de entrega. Donde entran 5, entran 6. ¡Ojo! A ver, Julia. A ver, el caliente. Entrega eso, entrega, entrega. Mirá que viene caliente. No, puto. Para. No me pegues una piña, no me pegues. Para. Y pero, ¿qué está pasando aquí? No, no, no viene. Amigo, ¿qué te costaba decirme que te caía gordo? No tienes que meterme una bala en el pecho. Che, amigo, tengo demasiada ganas de prender los fuegos, muchacho. ¿Ustedes no se enojan? Mira, te voy a decir no, algo. Cuidado, te voy a decir algo me dice que sí pinta ahorita. Como te digo, último intento. Dale, último intento. Último intento, dale, vamos a hacer un último intento. Le dejaste dos pesos. Gente. Sí, entra, Franceschi, entra. Sale un último intento, amigo. Pichu, ¿estás? Último intento, muchacho. ¡Tenemos que dejar todo en la cancha! ¿Ok? Sí. Tengo balas y perdí el chaleco. ¿Quiénes son los Rangers de Texas? ¡Nosotros! ¿Quiénes son los Vagos? ¡Nosotros! ¿Quiénes son los Blood? ¡Nosotros, muchachos, nosotros! ¿Pero quién nunca vamos a ser? Los sapos de los Purple Eyes, pa. Unos giles. Nunca vamos a ser poli puto como Melende, eso nunca vamos a ser. Mi nombre de los niños, Byron, el jefe de los Purple Eyes, el comechota. Bueno, muchacho, la cosa es así. Vamos a tener que enseñarle a estos hijos de puta a quién traicionan. Entonces, le vamos a tener que dar su respectiva balacera en la capocha. Y después decirle sentado pete para sellar el pacto de ruptura de amistad. No, ese cuando es esté mío. En el piso, le gritamos: sentate, te traigo una silla, pete. Brother. No, no, no. Sentate, pete. Yo le digo: che, me parece que voy a llamar al analista de traseros, para que revisen esa cola, pa, porque te sentaste muy fuerte. Yo te voy a decir: ¿qué pasó, brother? ¿Se te durmieron las piernas, querido? Che, no será de los Vagos vos porque estás todo el día sentado, todo el día ahí vagueando. No. Amigo, ahora ya sé por qué los odian casas. Todos. ¿Vamos por unas casas? Pelea con todos los barrios. Che, copo, aprovechamos de tomar. En realidad teníamos bastantes aliados, pero viste, vos como dice el dicho, fíjate con quién te aliás, porque los Purple Eyes son todos putos, así decía mi abuelo. No sé a qué se refería, pero tenía razón el viejo, sabía una banda. Claro. Todo lo que es púrpura es puto, dijo. Y bueno, mi abuelo una vez dijo, nunca te fíes de lo que se hacen pasar tus amigos, porque los que más se hacen pasar a tus amigos
Pyro, la concha de tu madre. Eso decía mi abuelo. No sé qué sentido tenía y por qué me decía ese nombre extraño que yo no conocía, pero sé que el nono miraba más allá de lo que nosotros podíamos ver, ¿viste? Lo que veía en simple humano. Che, ¿no puedo sacar la SMG de la bici? Sí, sí. Y soy. Pero no por ahí. Y soy por los... Creo que puedes, De al lado del manubrio sí, puedes, me parece. Sí, sí, bájate, bájate. Hacelo, subiste, bajate y hacelo al lado del manubrio. ¿Qué era, Julia? Que no. Oh. Mira la sonrisita. Sí, sí. Julia, vos no eras buena persona, ¿qué te pasó? No. No le dieron. No soy Julia. Pero dijiste que sos Julia. No. Claro. Y te dimos la cara. Hola. Hola, Julia. No. ¿Para cuándo el DNI? ¿Qué? ¡Ay, Julia! Yo sé que tú racionme la concha de tu madre. No sé de qué me están hablando. ¿Te lo quiero más? No, respetá la mujer, aprende a respetar. ¿No sabes respetar? Vos naciste de una concha, la puta de tu madre. Vos viniste de una concha. Tu mamá vino de una concha. También. Amigo, siento que esta bici es como una de los autitos de juguete, eso que vos vas para atrás y arrancan solo, boludo. Wow. Che, ¿Salchi pidió las balas? Está en eso. 1, 2, 3, 4. Sale pendrive, saca una tablet. Sale blindado. No. Más pendrive. Saca no. El paraguas, no, Paniagua. No, bueno, mirá quién habló. Registro civil 2.0. La foto. ¿Qué hace? Yo veo que me la está acariciando a mí, ¿eh? No, bueno. ¡Oh! Si buitreaste a uno, ¿cómo no vas a buitrear al otro, hijo de puta? ¡No! Mira, ¡no, mirá! ¡Cayó del techo! Sí. Pichu se está encargando de eso. Amigo, ¿qué fachero el mosquito de ese color? ¿A verlo? Yo cuando vi letras rojas como que hice un viaje astral y me fui hasta allá al techo y te vi a vos apuntando. Es como que vi todo el tiempo parado, ¿viste? Había como tres polis sentados. No ha sido el reloj de Arno. Sí, sí. Oh, qué. Estaba sentada ahí la compañera. Sí, sí. Ella subió un oficial y listo, sentada. Se sentó ella misma. Se pegó un tiro, no aguantó la presión. Sí, sí. Sí, sí. Marico, literal, el poli apareció. ¡Pum! Listo, por el piso. Julia, ¿por qué cubriste tu rostro? ¿Qué crees que ande el... No puede cubrir a Gabor o cubrir tu rostro. ¡Deja! ¿Cómo que Gabor? ¿Quién verga? No, Boro. Tira. No conozco ningún Gabor. No, Julia, ¿no lo conoces? No. Dicen que tiene el pito grande, ¿eh? Ojo que no. Y con lo que pega, ¿cómo no va a tener el pito grande? Tiene un mosquete entre las piernas, dice. No. Ah, playé Houdini. Gracias. Cada vez somos más, compa, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos guys. Ah, quiere cargar el armario. Somos manigas sin de guys. You know why. Estamos activos, estamos high. ¿Cuántos somos, amigo? Somos ice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Somos 13. Esto sí es una buena bandita, pa, todos activos. Y eso que faltan dos miembros oficiales. Ah, ¿eh? Me caí, amigo. Una tener una tola en la boca. No. No. ¿Qué es esa campera? Tengo el corazón con agujeritos. No cruzo de respeto. No cruzo de respeto. Te damos con el fusil. ¿Cómo sigue, Mexichango? No tengo ni idea. Dale. ¿Cómo de que Mexichango? Vamos a relajar un poquito. ¡Ey! Sí.
Cuban gay gay. Ay, no. No, 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 no. Se regaló. Sos un atrevido, sos un atrevido. ¿Quién? Acaba de penetrarle el agujero, repito. Mentira. La cruz de respeto, te damos con el fusil. Tranquilo, Gomi, fue la puntita nada más. ¿Todo piola si me recontra en casco y me desconozco, manga de gato? Brother. ¿Quién quiere un traguito de mi cerveza? Estás loco, bro, el guardado mierda. ¿Quién quiere un traguito de cerveza, muchacho? Loco, el que está ahí acostado arriba en el techo. Che, la poli, amigo. La poli. Viene la poli, ¿eh? ¿Quién saca dónde están? Agáchense, bajen del techo. Bajen de ahí. Poli. No tenemos balas, yo tengo. Tranqui, quédense acá que ellos no pueden entrar. No se vayan. Ellos no pueden entrar. Están cogiendo arriba del techo, amigo, miren eso. Amor ponete, quiero. Amor por el pete, dijo, yo la escuché muy bien. ¿Dónde entran tres? Estos se creen gatos, cogiendo en el techo. Che, mire, muchacho, tengo una linterna a la mano. Jiji. Oiga, lo que van a soltar la bala, fraquina, me acabas de mover. Ahorita vienen así de sorpresa, hello. Bueno, estamos acá. Le damos un traguito de cerveza a los. ¿Te imaginas que tiene un file y le quiera tirar una molotov a ellos y nos mata a todos nosotros? Copito, si llega le haces un brindis con esa botellita. Quítate la botellita de la mano. En la que llega yo le hago un brindis. Sí. Cuidado. Un brindis, bro, le hago un brindis. Y si no tenemos ni bala de chaleco. Yo tengo las dos cosas. Che, pero la poli, ¿por qué había caído, amigo? O sea, porque ustedes no habían disparado, ¿sí? La poli. A ver, de primera. Le estoy diciendo ya. Que tenemos el mosquete, la molita, la poli arriba, mano. Guardá el mosquito, amigo. Guardalo en el auto. Dormí. No vieron, bajalo, ese mamá huevo, que no sepa ni dónde cayó. No, baje a nadie con mosquito. ¿Te traigo el auto acá si guardas el mosquito? Yo diría posicionarnos, marico, ya. Pero posicionarnos como si no tenemos ni bala, boludo. Y sí, bueno, hay que hacerlo, marico. Pero no, si no tenemos bala vamos a estar al pedo, me parece. ¿Y tú crees que no van a caer? ¿Qué pasó? Es que ellos tampoco... Pichu tiene todo. Aquí, marico, la poli ahí arriba no entiendo, bro. Vení. Para ID. Por eso en el aire. Igualmente, ya saben que aquí estamos gente rosada mascarado, ya. No, de los aventos son criminales. Bueno, ¿dónde armamos la fila? ¿Dónde está? Dale, vamos a gritar. Ahí está, listo, vamos. Ah, me saco ya. Mira la fila. La fila para el comedor, pa, la fila para el comedor del colegio. Y sin comisión, no, ahora me meten. Dale, bro, mete. En filita, pa. Me pongo un chaleco y me dan otro. No te colé, Gil, no te colé.
Un chaleco y tres cargadores. Aquí vamos de nuevo, pequeño Ricky. No puede ser. Sí, gracias, eh. Vamos. Pará, hijo de puta. Que faltaba darle una cosa. Se va posicionando. Yo tengo que sacar el mosquito. Yo no sé si es un chalaquito ya, bro. Che, muchacho. Yo necesito chaleco, rey. Me falta... A mí me falta chaleco. Gracias. Y bala de SMG. Espera. Ah, que ahora me da miedo salir aquí del barrio con el helicóptero arriba. Nos va a llevar una patrulla donde salgamos. No, te lo di a vos, dáselo al coso. Bueno, ya fue, cabió. No, dáselo. Necesito balas. Toma. A mí no me cayó, eh. Ahí está. ¿Listo? Amigo, escúchame. Literario. ¿Por qué mierda está la policía en chaleco, acá? En chaleco hice mala cuenta por dos. 50.000 patrullas en la onda. ¿Cómo? Hay un helicóptero de la policía y no es el que pasa normalmente. Hay tres patrullas en la bomba. Ay, sí, se pasó un helicóptero por arriba mío. Yo soy otro. Prepárense. ¿Qué hago? Volvemos. Lo que pasa es que yo si me posiciono estoy... Es que no, literalmente esto nos cagó todo lo de la poli. No nos podemos mover acá. Ahora vamos a tener que estar todos repartidos por acá. O sea, algunos que cubran la parte de atrás de las casas y otros la parte de adelante. Y que el helicóptero, o sea, me sigue a mí, ¿sabes? Salir de lo más random en la camioneta y cargo el helicóptero ahora por aquí por el concesionario. En la bomba de gasolina hay tres oficiales y están sacando SMG. Por el Vanilla hay una patrulla más. Ok. ¿Estás seguro de pero por qué te fuiste vos? Sí. O sea, ¿dónde? No, yo no la voy a meter chill. O sea, viendo, o saqué el helicóptero, pero creo que va el helicóptero, me sigue a mí. Tipo el barrio de los Bloods. Ok, cuidado. Me faltan las SMG. Sí, eso tranqui, que ahora me le van a dar. Vale. ¿Quién cura conmigo el canal de agua? ¿Qué es de la poli, amigo? El helicóptero regresó, por cierto, ¿eh? Sí, lo escucho, está por arriba mío. Voy a hacer un ping mental, ahí vengo. No se me queden parados así en el medio, soy yo. Che, el Leli, mira el Leli. Sí, está aquí. HG de Leli, amigo, la concha, la lora. ¿Qué onda? Vale, amigo, que la diga. Aviso, yo creo que puedo matar al del helicóptero, si se pasa. No, la poli no se dispara. Dale, tranqui. Belicosa, ¿eh? Avisando por si me quieren dar la orden y eso. Se movieron un poco hacia viene un extra carro entrando. Veo dos carros de alta velocidad, de alta gama entrando al barrio. Cuidado. Los veo. What? Che, no tengo la bala de SMG, amigo. Estoy viendo un Tempesta blanco y otro vehículo blanco. ¿Qué carajo es ese auto? Igual quédense, no se queden regalados, que no los vean, no se queden ahí en la rotonda, en la calle. Quédense adentro de las casas, en los patios de las casas, en la parte de atrás de las casas y todo eso. Que no me apoya a ningún lugar con Celi. Tengo helicóptero arriba de mi casa. Interno, rápido. ¿Se va el Eli? El Eli está arriba del YouTube. Ay, qué paja. A ver, interno. Che, ¿están todos quietos? Jódeme. No. Ahí no, corriendo. Muchachos, la planificación que yo le estoy viendo a la poli, y por lo que yo tuve ahí, o sea, como se está moviendo, están preparándose para entrar. ¿What? ¿Y cómo no? O sea, mira cómo se posicionan todos. Hay siete patrullas. Mira, ya. Sí, estoy viendo. Che, ¿las balas de SMG no te llegaron, compa?
Es solo urgente, no. La necesitamos ya. ¿Por qué lo guardamos y listo? Guardamos todo en las casas y nos escondemos, chau. Que entre la puerta tranquila. No sé si... No... Espere. Cállese, estoy hablando. ¿Y si llegan a revisarnos la casa? No pueden. No pueden. Es que, ¿cómo te lo explico? Ya lo que están haciendo es... Ok, mira, vamos a hacer esto, muchachos. Yo digo, todos entren a la casa a la que Lady Jade. Guarden todas sus cosas ahí, salgan sin máscara y vamos a preguntarle a la poli qué onda, que nos incomoda su presencia. Y fue, amigo, si nos cachean, que nos cacheen y no pueden hacer nada. Por más que hayan dicho que vieron gente de nuestro color, estábamos mascarados, ¿entendés? O sea, no pueden verificar si éramos o no éramos nosotros. Y somos 23. Vamos a decirle nosotros que se vayan a la mierda del barrio. O sea, así nomás. El problema es que tenemos un maldito helicóptero arriba y... Claro, pero hay que hablar con los que están en las patrullas, porque si lo hacemos con los que están en la patrulla, ellos le tienen que calear al helicóptero que se vaya, ¿entendés? Porque si no, no vamos a estar tranquilos. No, sí, pero lo que digo es que si el helicóptero no va quitándonos las máscaras y eso, puede traer el problema. Eso es verdad. Será dentro de la casa, ¿no? Yo lo daré dentro de la casa igual, por eso dije, una vez que hayan guardado todas sus cosas, ¿entienden? Todas las armas. No podemos, no tenemos inventario. Sí. Bueno, o sea, salgan los que no tengan nada en las manos. Uno solo que salga de la cara. Yo estoy en el medio de la rotonda sin máscara y con nada, ni... Volvió a pasar el volvió a pasar bien rápido. No, ve, y encima no, sin máscara ya no podemos estar, porque, o sea, nos vamos a regalar con... O sea, tenemos la poli y el... Bueno, ya está, yo digo que entonces estemos armados, boludo, por las dudas. ¿Qué sé yo? Concha la lora. Lo peor que podemos hacer es tirotearnos con la policía en el barrio igual. Lo peor. O sea, no tendríamos que hacerlo para nada, pero si tenemos a los vecinos y a la poli, o sea... Segunda vez que pasan los autos superdeportivos. Segunda vez que pasan los autos. No, ya van tres veces que pasan esos autos. No, me siento muy desconfiado, sin armas, sin nada. Los de la CMG vengan conmigo, lo que necesitan los cargadores. Sí, agarren las armas, fue, muchachos, agarren las armas. Ya fue, amigo, no vamos a jugar cagones siento cuando que seguro... Estoy fumando. Cuarta vez que pasan esos autos. Literario, vení que tengo las balas, Volvieron a pasar los vehículos, bro, van cuatro veces ya. El Eli se retiró, ¿cierto? Sí, no, amigo, volví a perder las balas porque guardé el arma, boludo. No, guardala de nuevo, no importa. Pero pará. Guardala y sacala de nuevo y te dan las balas. Yo tengo balas igual, tengo balas, tranquilo. No, la guardé y la saqué y no pasa nada. No importa, vení que te doy, yo tengo, vení. ¿Dónde estás? Avanza, ¿no ves? DSMG también tenés. No puedo abrir tengo mi inventario. Tengo todo. Está todo mal esto. Gabo. ¿Qué? Digo, Boro, ¿vos estás con el mosquete? Sí. Déjame tu pasaporte. Yo tengo que reiniciar porque entré a la casa de Gabo y... 23. Me desapareció hasta la comida. Bueno, ¿estamos todos listos, muchachos? Atento. Yo no tengo balas de nada. A tu derecha. Vení, a tu derecha, vení. Aquí está. Interno, un segundo, por favor. Rápido. Volvió el helicóptero. ¿Cómo te doy las balas de mosquete ahora? Está. Yo tengo. Amigo, necesito que vayas a guardar esto rápido. ¿Se retiró la poli o no? No, el helicóptero está arriba de la casa. ¿Qué hago, amigo? Yo estoy viendo eso ahorita. La poli está arriba de la rotonda. No guardes eso, por favor. Para que apreté Alt Enter para... Okay, conmigo. ¿Qué guardo? Eso que te di. ¿Está viendo Loli a mí?
No pasa nada si Lely me va a entrar a la casa. Bueno, no, calculo que no. Lo que sí que tenés vos cuidado, Boro, que tenés el mosquito en la espalda, porque si tenés si te ven a vos van a flashear una locura. Y es que ya me están siguiendo a mí. Seis veces han pasado los vehículos. Estoy mirando la parte de la escena. ¿Están todos en posición, muchachos? ¿Estamos atentos por las dudas? ¿O no? Sí, nosotros estamos al lado. Sí. Bueno, todo quiero que estén no, todos concentrados en volar cabeza desde ya. Quien no sea de nosotros lo matan. Cabrón, estoy viendo dos tipos detrás, en la parte de atrás donde está el vaina donde se guarda sí, agua por el muelle. Están ahí subidos los dos tipos, no sé qué hacen ahí, cabrón. Muchacho, ¿alguien tiene un auto para acá? Escuchen, eso es arriba de mí, posiblemente me estén escuchando, atento. Nos vemos. No se quieren quitar arriba los techos, pueden llegar a tres mosquetes. ¿Boro, vos estás en posición de mosquete? No, marico. ¡Auto dentro del barrio! ¡Dentro del barrio! ¡Atrás! Soy yo, atrás, soy atrás, yo, soy yo, soy yo. El sultán soy yo. ¡Ay! Eli arriba, Eli arriba. Eli arriba. Pasó un croma por atrás, pasó un croma por atrás. Eso, pasó un croma por hay atrás. Un el tipo que está en la altura, está chequeando con el teléfono, loco. El croma está por la parte de atrás, por el estadio, por el puente. Están pasando. Múnich, ¿tienes más armas? Son armas. Tres vehículos, lo sí. Mismo de ahorita. Y hay uno... Escuchen, por favor, la información que les están dando. Y hay uno con el teléfono en la altura que parece que está chequeando dónde está cada uno, así que encóndense, no se enseñen. Y vuelve el helicóptero. El helicóptero es tan especial que no puede ir por el mamagüevo que está allá atrás, en serio. ¿Qué decís, amigo? ¿Qué me pediste? ¿Tienes un arma para ella? ¿Una pistola? Para ella. ¿Pistola? Estoy viendo un camión entrando al barrio. Silencio, silencio. Sí, pero está dentro de la casa. Está dentro de la casa. Oh, shit, ¿cómo hago? Pedile al Salchi. Ok. Él tiene que tener. Es que tengo una sola, la mía. Che, Pichu. Decime. Le faltan balas acá y arma a uno que les apareció. ¿Vos tenés ahí? Balas me queda un cargador, pero te di dos más a vos, así que tenés que tener dos más. Sí, gasté, me cargué todos. Y no, amigo. ¿No tenés vos adentro? Sí, tengo, pero tengo ya, estoy rejugado, tengo la cosa en la espalda. Bueno, vení. ¿Cómo es? Vos. Porque pistola, vení, pistola tengo, pero... Ay, es que tengo miedo de ir para allá porque me van a ver con la SMG en la espalda, boludo. Vos tenés helicóptero, yo te vio, quedá tranquilo. Y lo sí, llevo pero... Boro con el mosquete. Tengo, no... chicos, cállense, los tengo bateados, me disparan. Estoy por el. Ok, ¿dónde? son tres carros, estoy por el estadio, voy para allá, voy para el barrio. Sí, están pasando por el estadio, sí. Sí. A ver, hay manera de que. Voy al barrio, me disparan. Dale. Coque, ¿dónde estás? Coque, ¿dónde estás? ¿En dónde estabas? Entrando. ¿Por qué parte entras? Venís o vais. Al frente. Se quedaron. Son tres carros, dos Long Riders y un Kuruma. Son tres autos. Son el mismo con uno adelante, listo. Ven. Picho. Ahí te digo, ahí voy por ahí. El helicóptero está siguiendo al Kuruma, creo. Ah, vuelve. Sí, está siguiendo el Kuruma. Bájense de la montaña. Sí, el helicóptero, en vez de seguir a los que disparan, nos sigue mirando a nosotros. No, el helicóptero parece que está siguiendo el Kuruma, no sé. Ah, está, ahora se fue. Sí, está siguiendo el Kuruma. ¿Nadie tiene una forma de darle una pistola a Coso? Bueno, ¿puedes pasarle el pasaporte y que se la hagan llegar directamente...? Pichu. Sí, man, porque fue súper raro. Ahora hablo con Octubre. Entré a la casa y me apareció como que quedó todo dentro de la casa tuya. Oh. Sí, bueno, vení que te doy la mía. Te doy mi pistola. Autos. Ahí le habla Octubre. Silencio. Gente corriendo por el lago, por el puente del lago. Cada uno está cubriendo una esquina, ¿no? Yo estoy checando los canales.
Vuelven a pasar esos autos, marico, bueno. Voy a tirarles. Sí, sí. ¿Quién está cubriendo la parte de atrás? Fondo. Queda la casa de Copo para atrás. ¿Quién la está cubriendo? Yo estoy mirando mi casa, pero no estoy atrás de esa casa. Yo estoy cubierto, Yo estoy en el arbusto que está en la ventana. Auto, creo que entra un auto. Sí, sí, entra un auto. Por la entrada principal de la rotonda. No, no, entró un auto. Al fondo, marico, a ver si les agarro tiro. Al final dobló, bro. Ah, dobló, ok. Voy a ir al final a ver si les agarro tiro, marico. Pero no rushé solo, amigo. Por atrás, se lo escucho. No, voy a rushar, no puedo rushar. Tengo los autos atrás, están los autos atrás, ¿eh? ¿Atrás? ¿Dónde? Ok, no son el Saturn, muchachos, más los que al preciso y como son. Dos autos rápidos que estaban pasando. Ok, ¿qué? Vos sos el que está ahí en el tren, ¿no? ¿Qué sí. Le hago a los autos rápidos? Y yo diría que hasta que que le podés pinchar la rueda, que lo hagas, pero no te regales. Saca el teléfono. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si les doy con mosquete. Sí, sí. Atrás, en la parte de atrás, en la vía del tren, está llamando por teléfono. Son tres. Los tengo atrás mío. ¿Dónde estás vos? Donde estaba antes, escondido en un arbusto. Ahí se fueron. ¿Bandana o algo de información de eso? No tienen bandana, nada, están los tres parados. Voy a tirar tiro al aire si se van. Che, ojo, boludo, porque... No tira tiro al aire, boludo. ¿Sabés qué me dijo recién un contacto mío? Que ahora, como se abrió el Weasel News, ese hay muchos reporteros chupaverga, boludo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado con eso, yo ahorita estoy hablando por correo con alguien y bueno. Oye, mi loco, y esos tres tipos que están los tres tipos para batir, los mamacuevos que están ahí en el auto blanco. Cuidado, no haya sido un fucking policía infiltrado, mamacuevo. Eso, ¿qué hacemos? Eso mismo. Hacho, policía en Lamborghini y Ferrari, loco. Ay, ¿tú crees que un maldito marginal, un malandro de allá, por ahí de mierda, exacto, de la chota, van a tener para comprar un carro de eso? Al menos que estén lavando todo lo que lo quitan a los criminales, bro, y lo vendan ellos. Por lo que nos habían dicho, sí, tenían un auto alta gama. Paz, son dos altos de alta gama, uno está hablando por teléfono y los otros se hacen el bobo de que tirándose self. Bueno, yo opino que si puedo abatir lo que lo haga, bro, no. Si querés los han pasado unos 8 veces, brother. Abato el de negativo, teléfono negativo, primero. Negativo. Okay. Nosotros son policías infiltrados. Nosotros son los fucking purple eyes y tenemos que defender nuestra mierda, más nada. Si se cruzan en el momento que llegue esa gente, pues se matan ahí. Pero hasta ahora no. ¿Arrancaron? No, uno se quedó ahí, no sé. Envía a contrario. Tengan cuidado, como yo les digo, no sabemos de qué color van a venir vestidos, no sabemos. Así que puede ser cualquiera. Estoy diciendo a Ricky que...
Dale que se pica, pa, dale que se pica. ¿Cuánta foto? Tengo una foto que no había visto. Esta foto cuando... Ah, de ayer cuando estaba. ¿Alguna sobre info? Y bro, lo último fue eso, que me cagaron a mí a tiro los dos Lord Rider y el Kuruma. Y el helicóptero se fue con el Kuruma que me disparaba, pues. Pero un helicóptero. ¿Y te dieron? Debe ser difícil. Negativo, ni uno. Ok. Se habrán cagado las patas entonces, ¿no? No quisieron entrar al barrio y yo me lo llevé para el barrio. Muy marica, guacho. Un Kuruma y dos Lowriders, ¿ok? Llevo los que son marica, bro. Mira lo que hizo el maldito ese mamagüey, hueputa de Pyron. Que hasta la casa lo dejábamos entrar, ese mira, maldito. Aquí pasa lo siguiente. En dado caso, se arme quilombo con la poli y nosotros podemos agarrar a dos y le podemos aplicar la morición. ¿Cómo? Porque... ¿Cómo? No, lo matamos, literalmente. Por eso, si llega a haber quilombo con la poli y la logramos librar, agarramos a dos polis de ellos y los matamos. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo, ellos están conscientes de lo que están haciendo. Y ellos claro. Deben saber perfectamente que aquí somos. Me parece muchas que lo personas. Aclaraste medio al pedo, ¿eh? Porque si no, le hacíamos mierda. Si está bueno sí. Que lo aclare cuando lo hubiésemos bajado todo. Sí, amigo, es que estamos en medio de ya sabes qué y se les ocurre sí, venir. Sí, pero bueno, no entiendo. F, cabeza de metal. No, bueno. Uy, amigo, si llego a ver al cabeza de metal, es al primero al que agarro. Al primero al cabeza que de metal tengo, como en las noticias, me pasaron como 8 clips en donde siempre lo bajo. El único que bajo. Necesito escuchar están lo que atrás está diciendo mío. La chica. ¿Los deportivos otra vez? ¿Qué zona? Por atrás. Ya por fueron por aquí, copito. Che, en la que lo vemos le disparamos de una. Disparé, los hago mierda. En la que lo vemos pasar, le disparamos a la cabeza de una. Listo, los veo y los cago a tiro. Dale, brother. Entendido. Che, gente, saquen el modo emote si quieren. Voy a tratar de no leer el chat, pero al menos para que se entretengan ustedes, porque este tipo de cosas... ¡No! ¡No, no me quité vida! Uy, ¡qué suerte! Cuidado si te caes, copito. ¡Qué suerte! No me quité, pero ni un por ciento de chaleco. Así que saquen el modo emote si quieren. Escucho poli, ¿puede ser? ¿O qué es esa, no esa bocina? No, tranqui, no. Tranqui. Ojo. Ah, no, son ustedes. Tormenta, ¿te dieron eso? Tormenta, ¿te dieron eso o no? Sí, se lo están dando. Por eso no responde. Ok.
¿Qué onda, chat? Alto MG, me están haciendo cabezas de verga. Estoy moviendo mi posición por la escasez de la parte de atrás, No me la conté que lo bajó la poli. No me la conté que lo bajó la... Pasó un eclipse dos puertas hacia el sur. Por el puente de atrás. ¿El blanco con negro? Sí, sí. Sí, ese mismo. Ya pasó cuatro veces. Paso, no tengo una llamada acá atrás y le doy para que detenga. Bueno, pero vamos a tener que esperar, ¿o no? Coque, mirá a Lagos, por favor. Vale. Ya me devolvieron las cosas. Bueno. Listo. Concha de la lora, guacho. Está todo muy tranquilo. Yo me tengo que ir, muchachos. Estoy cansando, bro. Me tengo que ir, pero pronto. Ok. ¿Qué hacemos entonces, muchacho? Para mí... Primo. ¿Cómo que qué hacemos si no sabemos qué pasó? Y pero no, estamos viendo más movimiento. No, yo... Ojo. ¿Y ese qué? ¿Qué? ¿Y ese freno, freno, freno. ¿Quiénes son estos? Entró el sultán. ¿What? ¿Quiénes son estos, amigo? ¿Volvió con qué? ¿Le pegó un tiro a este? No, preguntale qué onda. ¿Qué hace? Entró. Entró otro más. Sí, ¿qué? ¿What? ¿Y estos? Ojo que puede ser distracción. Ojo que pueden ser poli encubierto, compa. Saquen identificaciones ya, y si no la tienen, los usan como rehenes y quedan ahí hasta que... Si lo usamos como rehenes, va a querer entrar a la poli. Estoy mirando al lado yo. No salgan todos, muchachos. Este poli, amigo. Solamente se quedan cuatro en total para esas dos personas. Lo otro, todo en posición, muchachos. No se distraigan. Y no lo dejen ir a eso. No tienen nada. Listo, no lo dejen ir igual. Preguntale qué mierda hacen acá. ¿Y por qué pasaron tantas veces? Y dale, cortale las comunicaciones a los dos. Nah, estos son regatos. No, ganaron un asesino y ya, loco. Sí, pará. Pará, esperen ahí. No le hagan nada, esperen ahí. Le corté comunicación. Listo, corta la comunicación y esperen ahí. Salió el eclipse del sur y esta vez venía con un Ferrari. Póngalo abajo un techo donde no vea el colectivo, el helicóptero. Es más, tráiganlo acá y que entren en la casa, que entren en la puerta de la casa mía, vengan para acá, que entren, acá, donde estamos nosotros. No, ¿cómo que entren? No. Que entren y nos amarran y ponen tape adentro de la casa. Están secuestrados hasta que pase esta mierda. Los amarran y le tapan la boca dentro de la casa. Sin que entren para acá, ya, tráigamelo para acá. Que corran, apúrense, ¿saben dónde es mi casa o no? Va a tomar foto de las patentes. Que vengan para acá, ¿dónde van? ¿Qué hacen? Acá. Nada. No.
Que vengan para acá. ¿Para acá qué hacen? ¡Pará! Para acá, venga. Que toquen la puerta que lo hago entrar. Pase por acá. Escondan los autos, bajo techo. Marico, yo creo que F, o sea, mira las nubes, bro. Sí. Que entren para acá. Acá adentro. Tenés que abrir la puerta. Ya la abrí, ya los invité a todos. ¿Qué mierda se piensan estos pobres, amigo? ¿Qué pasa, compañero? Qué loca. ¿Qué mierda te trae por acá, vos? No, déjame tomarle una foto a la patente de ese, no, de ese supuesto. Lo sé, estos pelotudos se piensan que somos boludos. ¿Qué se piensan ustedes? Entren acá que estoy acá con uno, ¿eh? El que quiere entrar que entre y traigan al otro. Pero no podemos mostrarlo nosotros, tiene que abrir la puerta, por favor. Ya le abrí la puerta. Y hágalo de vuelta. Bro, ¿tú me escuchas? Listo. Sí, te escucho. ¿Qué onda con ustedes? ¿Qué mierda hacen por acá? Estamos haciendo carrera. Oye, ¿carrera? Te voy a explicar. Listo, compa, ahí pasé. Yo no tengo llave de tu casa. Si quieres invitarme, lo amarramos. Ya los invité a todos, muchachos. Él está aprendiendo a manejar. No, a nosotros. Ok. Esperen. Nosotros llegamos a ayudarlo y nos encañonaron. Pero en verdad uno no vino a hacer nada para acá. Uno anda sin arma ni nada. Chequéate. Nos revisaron ya. Nos andamos chilling, ¿verdad, mi hermano? Nosotros no queremos que nos vaya a venir a matar, pero usted tiene más pinta de poli encubierto que no sé. ¿Cómo que poli encubierto? Y la verdad que sí, compañero. Está en un helicóptero hace media hora. Hace media hora que está ahí un helicóptero dando vuelta. Mira, sí. El que caché ellos se llama Mangue de la Fonfon. El otro es Jordan Belfort. Lo conozco a ese Mangue de la Fonfon. ¿Jordan Belfort? ¿Quién es? Dame la data que tenés. Turista. Yo por mí lo desmayaría todo acá nomás. ¿Qué me dicen? No, todavía no. Adelante, hacelo. Pero no bueno sacar la información. No importa. No sirve de nada, son turistas. Vayan para allá. Ustedes dos corran, vayan para allá. El turista no está, que yo sepa, no. Silencio en radio. Vayan para allá. Muchachos, ¿qué mierda le da a ustedes el coraje de entrar a un barrio en donde saben que está lleno de gente armada ahí con la manito arriba? ¿Qué? ¿Para qué mierda hacen eso? No sabían, no vieron 50.000 personas en los techos, no vieron la secuencia, ¿me está diciendo? Te estoy hablando a este, al de con el pelito este de mierda le estoy hablando. ¿Qué te pensás vos, compañero? ¿Que somos boludos nosotros? Cerrá el orto, cerrá bien el orto. ¿Y vos qué? Silencio en la radio. ¿Y vos qué? ¿Querés terminar con él? Bueno, decime para qué mierda trabajan entonces. Ok, mira, te voy a explicar. Nosotros no trabajamos para nadie. No es lo que quiero escuchar. ¿Para quién trabajan? Ellos trabajan para mí. ¿Para vos trabajan? ¿Y de qué laburan? Nosotros básicamente nos movemos en la calle. ¿Se mueven en la calle? ¿Qué hacen en la calle? Exactamente. Bueno, movemos mercancía de aquí para allá. ¿Mercancía? ¿Qué mercancía? Dame, a mí me da los detalles fijos. No te hagas boludo y no me dé vuelta porque vas a terminar como estos dos. Brownie, venden brownie, dale. ¿De dónde lo compran los brownies? A un pana que se llama La Salamandra. La Salamandra. Exactamente. Ok, ¿y de dónde es ese pana? ¿Y de qué color se viste? Bueno, ese pana se viste neutral, así, ropa normal. Viste neutral, ok. ¿Y ahora me vas a decir la posta de por qué mierda andan entrando un barrio ajeno con gente que estamos en plena secuencia? Ok, pero yo qué sé. ¿Cómo yo qué sé? O sea, vos andás tocando puertas, vos que vendés marihuana. Para, estoy hablando yo, cerrá el orto. Vos que vendés marihuana, ¿no sabés que en los barrios bajos no te tenés que meter? Tato, pero que yo te expliqué. Yo te dije que el PT se trayó. ¿Y que yo, qué tú quieres que lo haga? ¿Que lo deje? Se trayó el PT. 10 veces pasaron. ¿Vos te pensás que nosotros no lo estamos viendo hace rato? Papá, pero yo te dije, yo pasé un par de veces por aquí porque te dije que están haciendo las rutas, ¿verdad? ¿O estaban buscando para pararlo? ¿Quién lo estaba buscando para pararlo? Al mundo, hijo de puta. Que nosotros no andamos en esa. Te dije que nosotros no estamos pendientes a nadie. Yo lo vi demasiado decidido cuando entraron con la mano arriba, muchacho. Y a nosotros eso no nos gusta.
¿Sabes qué más vi que me pareció raro? Que vienen los dos y cuando le digo entren para la casa, van caminando por atrás de los autos. ¿Para qué? ¿Qué quería? ¿Ver la patente? ¿Te pensás que somos pelotudos nosotros? Bueno, yo no creo que sea por atrás ningún carro. Yo ni vi ningún carro. Yo lo que yo vi, los carros me... Bueno, ¿qué más haces aparte de vender brownie? No, yo soy un verdón tigre que le meto a casi todo. Pero un tigre que le meto a casi todo. Exactamente. ¿Y quién te lo proporciona? Yo te dije, la salamandra. Dame el número de la salamandra. Cuando un hombre pasa por el sur y va para allá, para donde queda el concesionario antes. Pasame el número de la salamandra. Compañero, pará. Ey, anotá el número que te va a dictar acá. Perfecto, pásamelo. Oye, anota ahí, 576-9569. Repítalo por la duda. 576-9569. 576-9569, perfecto. Exacto, ahí está, contate la salamandra. Puede ser lo que pasa, mi hermano. ¿Escondieron los autos de estos chupaverga? Sí, están bajo techo. Perfecto. Sí. Bueno, compa. F por vos. Chupapija. Para que aprendan a que no se tiene que meter en barrio ajeno, muchacho. Marico. Para la próxima, yo me tengo que ir, lo piensan dos veces, ¿ok? Lastimosamente me toque eso. Si quieren correr como criminal, aprendan a terminar. Ok, ok. Tranqui, amigo. Anda a descansar y mañana seguramente la hacemos, la seguimos o lo que sea. Sí, marico, porque es muy largo. Muy largo. Yo acá tengo ahí, después mañana traete el pan que corté un par de fiambre por acá. Y esto no se van a levantar por un buen tiempo. Listo, listo, listo. Comemos mañana sándwich de fiambre. Amigo, qué buena cortada que le hice. Oh, qué rico. ¿Salami y queso? Ojo. Dejen de hablar esa cosa por radio, por favor. ¿Qué hacemos con los cuerpos? Déjalo acá. Ni un poli va a entrar por acá. Pará, vamos a esconder lo que acá esta casa tiene. Entonces, deberíamos... Correte. Tipo, nada. Nada, vamos a dejarlo ahí porque está en... Para que me van a hacer, me va a dejar tremendo olor a mierda en la cocina, maneja esto guachines. Me estoy convirtiendo como... Le sacaron la información, nombre y apellido a estas tres personas, ¿no? Exactamente. Acho, tíralo al baño. No, bueno, lo vamos a que está bien. Sí, déjalo ahí en la... ¿Lo puedo hacer comerse pecate o no, muchacho? La última fue épica, amigo, what the fuck. Carlos ahí. Le sacaron nombre y apellido, anótenlo en la base de datos de estos guachines. Igual no se van a acordar de nada, pero... No estaría queriendo soltarlo. Para. Tirado de nuevo, bro. Lindo cuarto este, para esa cosita. Muchachos, tomen. Agarren los celulares, uno cada uno, formaténselo, pero de fábrica. Dale, bro. Sí, peca. Es que pecate no, porque no sabes nada. Y esto lo dejamos acá. ¿Quieren que les deje el mosquito? No, llévatelo. O sea, guardarlo, tratá de guardarlo antes en un auto ahí. Para no coso y... Ese es tuyo. Bien. Gracias. Picantísimo, gente, ¿eh?
Muchacho, ¿movimiento por ahí afuera? Nada. Tranquilo. Bueno, F entonces, muchacho. Nada. O sea, ¿qué dicen? ¿Quieren entrar acá a ver el olor a mierda que dejé con estos tres fiambres que amontoné? Para mí que hay que patearlo para mañana. No quiero perder la bala. Ok, esto se patea para mañana entonces. Uh-huh. Listo. ¿Vamos a aprovechar los chalecos haciendo algo más o no? Me puse un chaleco al pedo. Y bueno, si perdimos como 500, ¿qué tanto perdimos? Sí, sí. Copo, sigue. Dame si te hago. Igual podríamos. Estamos como para hacer alguna, ¿Qué? Yo tengo una gana de que la Pochi hable. ¿Cómo? Un silencio, por favor, le pido. Y discúlpenme. ¿Tú estás seguro que se puede dejar ahí? Porque creo que lo estamos obligando a que no pueda entrar nadie a ayudarla. ¿Y qué? Después yo tengo acá una, qué sé yo, una persona de confianza que se encarga de ese tipo de cosas y él lo agarra y lo descarta por nosotros, para que nosotros no andemos perdiendo tiempo. Lo va a dejar ahí en la puerta de atrás del hospital y sin celular, sin nada de eso. Ah, dale, bro, el sujeto. Listo. Qué épico, ¿no, gente? ¿Qué dicen ustedes? Estoy hablando por Discord, por eso tardo. Bueno, muchachos, no sé. Todo esto lo vamos a dejar para mañana, entonces. ¿Lo pinta hacer algo ahora igual? Sí, justamente estamos hablando de eso. Vamos a hacer. Obvio. Podemos hacer. Nos vemos, Perry. Descansen. Nos vemos, amigos. Descansen. Dale, bro. Un placer. Che, yo igual tengo ganas de usar acá una Pochi. Yo también. ¿Podemos hacer uno de esos? Es una Pochi. Somos como somos 500 igual. No, ya de los grandes somos bastante. No, si faltan dos. O sea, somos seis justo. Falta Lobo y el otro. Y ya se fue recién Bolo. O sea. Somos Estamos bien entonces. Escúchame, compa. ¿Vas a estar ready para mañana entonces? O sea que no se cagaron esta gente. Igual estuvo copado. Ok, sí, ahora nosotros vamos a hacer una secuencia que obviamente sabe por qué no puede venir, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una secuencia ahí para... Activo, brother, y la parece que es necesario. Perfecto, compañero. Bien ahí, gracias por el servicio de hoy. Gracias a ti, brother. Nos vemos, Rey. Bueno, ¿me están escuchando por radio todos los camellos? Sí. Bueno, muchachos, muchas gracias ahí por hacer el aguante hoy. Lo dejamos todo para mañana. Mañana lo hacemos sentado esos putos que se recontracaron las patas hoy. Y bueno, ahora nosotros nos vamos a hacer una cuestión que, bueno, como ya sabrán, ustedes no pueden venir. Así que... Sí, tranqui. Tranqui, todo fino, Rey. Perfecto. Y para gracias, Pota, por el tiempo. Mañana rompemos un par de cabezas. Ya son parte de nosotros, compa. Bienvenido. Ya son parte, compa, y bienvenido ahí a los muchachos. Gracias, bro. Como siempre. O sea, cada vez que quieran venir a este barrio, ustedes están bienvenidos ahí para cualquier cuestión. A tomarse algo. O sea, que para ayudar al hermano siempre, Mira, mala es, ¿sabes? Antonini, mañana mejor puede tener con Jota, con Tyron. Somos una bocha, amigo. Esto es un barrio de verdad. Nos vemos, muchachos.
Como siempre, compa, la rotonda rosa. Bueno, muchachos, entonces nosotros, ¿qué onda? ¿Nos organizamos y vamos? Sí, podemos ir. Organizados estamos y vestidos estamos. Estoy viendo, no voy a ir. Sí, me cambiaría el color igual, a gris, para hacer algún tipo de ese robo. Ya los polis tuvieron... No, en una tienda, obviamente. Bueno, en el lugar secreto, la emergencia, sí. Ustedes saben, cambiamos. Exacto. Ahí está. Bueno, la radio 80.5. 0.5.5, porque ese también lo tienen los camellos. 80.5. Amigo, estoy hasta las bolas. Oh, amigo, le hubiese tirado una molotov, boludo. ¿Quién falta de nosotros acá? Carlos. Carlos. Escuchá, ¿cuál hacemos? ¿Ponce? ¿Joyería? ¿O Life? Ya te sirvo, bueno, mira. Bueno. ¿Y no pinta un helicóptero? Ah, también. ¿Quién lo maneja yo? Va, somos cinco, no, yo. Ah, no, pará, ¿y Carlonga está? Falta Carlos. Sí, perfecto. Eli, bueno, fue. Eli. Maneja el argumento. ¿Estás argumento disponible para manejar un Eli o estás cagado? Nací preparado, hermano. Listo, alguien lo llama a Carlito para ver dónde está. Ah, ya está. Bueno, a movernos, muchachos. Tenemos auto y todo, miren qué fácil que vamos, está. Vamos con la Pochi o vamos a pistola. Escuchame, reparame las navecitas que tenemos. Y yo tuve muy manija de hacer cupiar la Pochi, así que iba a Pochi. Vamos, Pochi, vamos, yo me sumo. Escuchame, vení, arreglá todos estos autos que tenemos nave espaciales acá. A ver. Pichu, creo que tú siempre tenés comida. En las achinetas sí hay que ir acá. A esos tres no sabés la que le hice, compa. Saqué a la Marquito. La de Marquito saqué. La salchineta. La Marquito Navaja, ¿viste? La Marquito Navaja, compa. Saqué la Marquito Navaja y le corté el cuello a todo. Mira que guarda eso. Vamos acá para el garage. Mirá, che, amigo, mirá. La posta es que yo quiero usar esto, pero... Esto es un poco más pesado que una Pochi. Lo ideal sería usar una Pochi para que no... No, es lo mismo, Rey. Es lo mismo. Yo también uso la SM normal, así que no... ¿Sí, no? Es lo mismo. Sí. Bueno, uso esta entonces, ¿o no? Sí. Vamos... Vamos a la arena por la comidita. Mira, pero con... ¿Para dónde vamos? No, vale, bájame. Agárrame, arreglame el alcacelce que está ahí, mano. Sí, no tenemos comida, boludo. Ahora vamos todos juntos. Va, me dice. No, ni pedo, trabajo. Arregla esta nada, amigo. Arreglame al Cacelce, arreglame al Cacelce. No, el negro. Arreglame el negro. ¿Qué hace, pichurria? ¡Ojo! ¿Y estos? Ah, me cagué todo. Repara la nave. Ay, amigo, qué gana de... Que agarran de contra, tío. Qué manija que me quede. No llego. Purple guys, awesome guys, no la bancan en freestyles. Son guys. Los purple guys, amigo, cómo se cagaron la pezuña. Nah, mentira, gente. Ya sé que les cayó la poli. Pero bueno, y sé, yo no lo sé, así que... ¡No! Amigo, casi lo confisco, ¿what? Banguen que guardo la de Marquito, ¿no? Amigo, estaba hasta los dientes, amigo, mirá. Muy hasta los dientes estaba, boludo.
¿Hay sin los cuerpos acá de los muchachos? Ah, no, me metí la radio. ¿Qué onda? Desaparecieron los Catamberes. Guardando a la Marquito. Bueno, nos juntamos, vamos. Dale, dale. Tengo miedo de guardar las armas, boludo, porque la voy a sacar sin bala y tienen como 160 balas cada una. Acá auto me subo, llevo un mío. ¿Qué dicen? No, no, ya tenemos. Yo tengo el barrio. Ah, ¿no la querés ni guardar acá? No viene joya este autito. Sí. ¿Este de cuatro? No, ahí tenés. Me arreglaste el negro. ¿Cómo, cómo? Ahí tenés o con Marcus. Allá. Para, sí, la guardo en el auto. ¿Por eso? Eso te iba a decir. Está re picante. Acá tengo otro auto negro. Pues es parte de mí, pa. Estamos en el Sailor Moon. Byron prende el blunt. Byron, qué cagón. Bueno, a ver. Bueno, vamos a las tiendas secretas. Por eso, pará. Además de eso, hay que ir a buscar el pendrive, la plata, etcétera. Bueno, Carlón, vení a subir al auto. No, bajá esa mierda, dejá eso, vení acá. Ah, ok. Cinto, No, cinto, si vamos acá, boludo, igual. Si vamos a las tiendas de emergencia, no hace falta. Sí. Siempre traten de entrar por el otro lado para que no sea tan evidente, ¿viste? ¿What? ¿Y este? ¿Qué? Yo tenía sultán. Entendido eso. Acaba de pasar una Camacho pero con toda una gente. Pregunta. Después te da un comandante amarillo y todo, me cae todo. Cosa, ¿no? Ojo que los que tienen chaleco, no son los acá. Ojo con decir que te cagás todo por uno de amarillo porque te recago a tiro. No, porque y si son mayoría, medio que. ¡Cabón! Callate, puto. Ya toca la roja, ¿no? Estaría. ¿O cuál? Yo diría esta que no se ve mucho. No, yo diría la blanca. La blanca es como más neutra. Es como que no está representando ningún color si usas la blanca. Está lindo eso. Purple eyes, oh my niggas in the skies, you know why. Ocho. Máscara, me voy a poner la 60. Ahí. Hats. Listo, compa, estamos ATR, están muy fachas, muchachos. ¿Vamos con la cabeza esa? Y yo iría con la cara completa tapada cada vez que hagamos un robo. Porque te pueden reconocer si no. Hoy en día es como que tienen las vistas más fuertes los oficiales, ¿viste? Y toda la gente. Además están muy fachas ir así, ¿no? Purple guys, somos guys. Tommy's negros son red guys. Somos guys. No cagamos en el sky. Pum, pum, pum.
Bueno, ahora lo que hay que hacer es que hay que ir al Fansonfun a buscar. ¿Cómo se dice? Bueno, los pendrive. ¿Quién es ese, bro? ¿Quién? No, no, vamos a poner tu chaqueta. Te van con chaleco. Yo voy con chaleco, sí. ¿O quieren que me ponga ese? No, yo no, yo también voy con chaleco. Yo me estoy poniendo esta mierda porque estoy pensando que tú se la vas a poner, se me la quito. No, la verga. No, esa es una verga, mío. No lo pienso ver. Mientras, viste, si están de este color, en este caso, perfecto. ¿Y la policía qué armamento puede usar? ¿Se sabe? What? ¿Querés adelantar y nosotros vamos haciendo eso? Bueno, esperen, esperen. No hay problema. Para, anda para adelante, anda para adelante. Déjame este sultán RS. Cada uno, ¿cuántos pero... somos? O sea, porque estamos en muchos autos de dos puertas. Estamos en muchos autos de dos puertas, o sea, con los rehenes, ¿qué onda? ¿Pero qué rehenes? ¿Rehenes de qué? Y no sé, estaría bueno agarrar un par de... Unos... ¡Ah, es un Eli! Igualmente, puede haber rehenes, ¿eh? ¡Ojo! ¿Y para qué quiere rehenes con un helicóptero, bro? Y qué sé yo, plan B, en el caso de... No sé. Es verdad, no, ya fue, vamos. Es que pueden ir, por eso, dos en el Eli... Y cuatro en dos autos. Ok, dale. Nos fuimos, compa. Fuimos para el Swanson. ¿Ok? ¿Va sin el NS entonces? Bueno, ahora cambió. Ah, bueno, Swanson. Bájate, pila, vamos en este, vamos en este. Ojo, escucho sirena. Pero no, querido, amigo, ¿qué hacen? ¿Quién? Me está chocando. No, no, estamos chocando. Hay que ir despacio porque tenemos auto recontra choreado y talapori. Es que si el auto es choreado, por más que frene, te van a decir que es choreado. Y te van a querer... Pero si no tienes motivo para frenarme, no pasa nada. Si me paso 10 semáforos en rojo a 300, sí. Auto... Bueno, voy rumbo al Fanson, son. Vamos a la camioneta, pila. Uy, amigo, qué paja. Escuchar boxes en mi choreado. Chamo, deja de... Te frenaste, weón, por eso te choco. Prepare eyes, somos guys, on my knees in disguise. Somos guys. Vámonos donde no. Cambiando el título, gente, bánqueme, Oh, estoy escuchando voz otra vez. Tranqui, gente, tranqui. Estaba cambiando el titulation. ¿Qué onda, compa? ¿Todo ¿Cómo está? Bien? ¿Qué onda? Está todo muy tranquilo, ¿no? Ahora sí, pero hace un rato estábamos tensos, pero full, full. Sí, sí, lo te noté. ¿Me querés? Sí, sí. ¿Qué hacen ahí? No, ahora estamos súper tranca, pero bueno, para resumirte la historia, te voy a resumir ahí la cuestión. Bueno. Nos fuimos a mudar a... ¿Me está escuchando, no?
Sí. Nos mudamos a la rotonda de Barrio Bajo, la famosa rotonda acá, que dicen que la tiene más poronga. Bueno, nos mudamos ahí. No, ni idea sobre así eso. Así que, nada, estamos en la rotonda y están viviendo acá, que caímos, acá al lado. ¿Te acordás? Sí, ¿te acordás? ¿Vos fuiste a nuestro barrio o no? Sí. Bueno, sí, ¿te acordás de los vecinos vos? Ahí te llamo. Y así fue. Ya, no decía nada. Pochi, ¿viste mucho? Muchachoches, muchachoches. ¿Ya agarraste el pendrive correcto? Sí. Perdimos a... ¿Qué perdimos? A Sabatini. No hace falta, veniste en auto, veniste en auto. Mientras más seamos mejor igual, ¿eh? ¿Está Sabata? A ver, ¿qué onda? ¿Qué le pasó? La Batatini, che. Si lo voy a hacer yo, pásenme las cosas. Todos los títulos de la banda de Doug dicen la rotonda y bla bla. Man. ¿Y cuál es el plan? Cuidado cómo le transfiere, porque acuérdate que se tiene negativo, entonces quizás tiene que transferirle más. No tengo negativo, tengo 500. Tiene 500, sí, yo te veo, te siento. Voy a decirte que te mató en el Nintendo. Estos cachines hacen lo bueno y comen. Pensar que Linde pegaba a NPCs y ahora pega navajazos, tiro uno. Ey, amigo, ¿fue épico los navajazos o no? A ver vos, estúpido, te dije que fueras lento. ¿Qué onda, man? Sorry que está más complicada, ¿qué pasó? ¿Cómo que, ajá? ¿Puedes entrar y buscarme un chale ahora? ¿Ah, sí? Por favorcito, si no te molesta. Ah, bueno. ¿Por? Estúpida. Ew, esta mierda anda muy fuerte, comprate este auto, amigo. ¿Cuál? Este. Anda muy fuerte, frena mucho y dobla muy bien. ¿Y qué tiene? ¿Eh? ¿Nos fuimos a la mierda, muchacho? Pará, Virgolini entró a buscar algo. Bueno, pará. ¿Me querés dar todo ahora? El ignorado. No entendí nada, amigo. ¿A mí me habla? Sí, me tenés que dar el pendrive y la plata. Ah, tablet. Te lo tengo que dar vos, es verdad. Bueno, la plata la sacamos en el banco de paletos ahí de Sandy. Bájate, Carlonga, bájate. Tiene que hacer transferencia. Ah, es verdad. Eli. Listo, pasó. Mira, ese sultán rosado necesita reparación. Bueno, déjalo todos ahí. Tienen los vidrios rotos. Pero déjalo ahí. Si entramos todos, no hace falta. Escuchame, dejen ese sultán ahí tirado. Vámonos en tres autos, de dos. Listo. Arregla. ¿Qué hago, amigo? Ah, este. Necesito gasolina. Compa, no se lo escuché. No tengo millones de gente si... Bendito. No es auto al pedo, tenés otro sultán atrás donde entran los dos tranquilamente. Es que no importa, mientras más auto es mejor, boludo, siempre. Se asusta más la poli. Voy te siento ahora. Encima andamos en los verdaderos autos deportivos, amigo, tenemos. Bueno, nos fuimos. Dale todo derecho, te lo esperan, juntamos la gasolinera. Ahí.
Te pasaste de largo, ¿eh? Se pasaron los dos de largo. Ah, en la gasolinera, ok. Bueno, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? Che, hay un poli allá corriendo, ¿lo ven? No. ¿Quién es? Una persona. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿A dónde mierda metemos el helicóptero? Le cayó la poli al barrio de los Purple. Sí, ya sé, amigo, me dijo a Evox, ahí estuve hablando. Por disco. Y en realidad, ¿sabes por qué le cayó, creo yo? Porque la poli nos quería caer a nosotros, ¿no? Viste que estaban con los helicópteros y todo, investigando a nosotros, pero justo vino el Kuruma de Evox y le disparó a Ryan. Entonces, al ser los primeros en disparar, la poli siguió al Kuruma. Y el Kuruma se metió en el barrio. O sea, si te persigue la poli y te metes en el barrio, te regalaste. ¿Me escuchan o me están ignorando? Sí, sí, sí. ¿Qué dijiste? Uy, Dios, le dije 5 veces ya. ¿Cuál es el plan? El plan es ir, subirte. Esperar tiempo en el aire hasta que te tire la ubicación, que debe ser por la zona de abajo, más o menos, por donde están los barcos y todo eso. Y nosotros vamos a tratar de estar antes que vos ahí posicionado esperando a la poli, si es que llega. Bueno, hay que ir para el norte, ¿eh? Está yendo para el sur. Ok. ¿Por qué nosotros vamos para el norte? No sé qué quieren hacer ustedes. Sí. Ah, pues hay que bajar primero a los que custodian. Escúchame. Posta le hicieron una redada, amigo, y le sacaron todas las cosas. Ah, entonces ya estaba planeado de antes, no lo podían hacer de una. A todo el tiempo que tengas que hacer, inclusive hasta cuando sepas cuál es la ubicación, porque tienes que dejarnos saber cuál es la ubicación para nosotros poder llegar, posicionarnos y luego es que tú vas, ¿entendiste? Ok. ¿Me llevo ahí en el helicóptero o voy solo? Vas solo. Bueno, por eso el motivo nosotros tenemos el plan B de tener el Soundfonson. Que en el San Juan son tipo, es donde tenemos todo, las armas, la droga, todo lo ilegal lo tenemos en el San Juan. Bueno, a partir de ahora, Virgo, lideran en la radio. El barrio prácticamente tenemos, qué sé yo, 2 o 3 pistolas y balas nomás, tipo lo que necesitamos por las dudas de emergencia. Pero no tenemos lo super ultra ilegal. El tema es que necesitamos un auto de 4 porque no podemos ir en más de 2 autos a la vuelta. A la ida sí porque no pasa nada todavía. Pero a la vuelta necesitamos ir en un auto de 4 mínimo. Ok. Bueno, vamos a tener que buscar por allá, ¿o no? Les recomiendo quedarse con el blanco este que tengo yo. Está muy bueno. De 2 no pasa nada, pero necesitamos también uno de 4. ¿Cuánto era la banda Evox? Espérenme en el aeropuerto, voy a la tienda, transferirme la plata y voy. ¿Me escuchás, Copo? Sí, sí. Número de cuenta 17. Ahí te giré todo. Listo, ahí la saco. Ok, muchacho. ¿En cuántos autos vamos entonces? ¿En el helicóptero va a ir uno o van a ir dos? Uno. Sí, 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 yo diría que mejor uno. Ya tengo el auto de 4. Perfecto, listo. Yo ya voy en el sultán que viene con... ¡Tiro! ¡Ah, cierto! ¡No, what! ¿Qué pasó? Te están robando un heli. No. Pará, los podemos. No, amigo. Creo que sí. Sí. Le damos. Disculpa, negativo, ¿qué? No se puede. Pero no estamos justo en el mismo lugar que estamos interrumpiendo, justo están arrancando. Eso mismo. Si ya está arrancado, creo que no, Pero pará, entonces no disparo. No arrancaron, che.
Bueno, si no ha arrancado, róbenlo. Si no ha arrancado, róbenlo. Entonces, si no lo ha arrancado, lo pueden robar. Tengo como a 5 apuntándome. Soy pollo. Lo tienen, ojo. Me está diciendo que levanté las manos ahí en el aeropuerto, pendiente. No entiendo. No entiendo qué pasó, amigo. Pensé que eran los militares que salen siempre. ¿Dónde están ustedes? Están viniendo. Yo estoy cerca del aeropuerto, ¿qué pasó? Estamos en Sandy nosotros. Me tuve que bajar del auto, me van a flanquear seguro. Sí, estamos aquí. Mira, pero ahí está la gente del helicóptero batido, mano. Techo, están en el techo. Techo del galpón. ¿Todo usted dónde está? ¿O no nos metemos? Y yo creo que sí, amigo. O sea, sí. Para mí no. Es que si todavía no salió el Leli, o sea, nosotros que no sé ni quiénes son, amigo. Pensé que eran los militares. O sea, no sé, amigo. Estaría. Mira, tengo uno, ¿eh? ¿Lo mato o no? Me está apuntando. Se lanzó. Igual a mí me tira que no hay suficientes policías, así que no creo que lo puedan hacer. Se está tirando. Yo, soy yo. Vamos. ¿Cómo que no? Ya fue, a los tiros. Sí. Arriba de Pon. Ese tiene SMG, ¿eh? Tres solo acá. Tírale. ¡Ah! No, amigo, un recoil tiene, boludo. La SMG. Sentaron a uno. No la sé ni usar. Mal ahí, me resentó. No, amigo, se re va, boludo. La goma. Vamos a abrir el fuego. Amigo, ya la poli está aquí. La poli. No entendí nada. Afirmo. Bueno, lo que sé es que. No voy a usar más esa arma hasta que la aprenda a usar. O sea, literalmente era mucho más fácil con pistola, amigo. ¿What? Es que tiene demasiado recoil, boludo, pero mucho. Igual mal ahí, boludo. O sea. ¿Y vos qué haces acá? Terrorísimo, ¿eh? No, es una nave. Vamos a agarrar cosas. No hay PM. Igual iba a decir, hablar con la buena, tipo. Vamos a agarrar una autopista. Sí, la tenía en la mano. Blanca también. Eran una Camacho. ¿Qué onda esos sonidos? ¿Qué carajo? ¿Ah? ¿Por qué me llevas? ¿Carajo, escuchaste eso? ¿Cuánto te cayeron, pues? ¿Pueden responder? El sujeto tiene radio. ¿Escuchás otra voz? ¿Escuchás voces? Uy, F, amigo. Sí, F por mí. Amigo, encima yo, literalmente tardé mucho en reaccionar. Porque si ellos ya se habían empezado el Eli, yo no les quería disparar porque no les quería cagar el rol, ¿entendés? ¿No viste que los tuve y eran como 6 ahí? Guarda. O sea, no les quería disparar literal. Pasa que cuando me escondí y vi que uno ya estaba posicionado en los techos, es como que bueno. O sea, la culpa de ellos tampoco es. O sea, es una mala conciencia. Igual, prefiero mil veces que me roben el arma ellos a que me la quite la poli, amigo. O sea, me están salvando indirectamente ellos, igual. Porque info, puedo mentir lo que quiera, si ni siquiera estoy vestido de rosa. Es más, le puedo mentir el nombre, todo. O sea, está todo piola. No me digas. Pero me salvaron sin querer. ¡Ja! Sí, 230. ¿Qué frecuencia tendría? 80.5. ¿Escuchás? Yo estaba de rehén. A ver, ¿qué dice este? La frecuencia sería 80.5. Sí, me pueden llevar, gente. Bueno, vamos a volver. Uy, ya. Sí, me pueden llevar. Vamos a volvérselo, así. Marcame GC, por favor. Ahí en el GPS. Sí, me pueden llevar, gente. No, usted. Que alguien lo revise. Que es de él. Que yo sepa, me pueden llevar, así que tranqui. Loco, escucho voces, boludo, escucho voces. Está bien. Sabes que hace un rato anduve por acá, viste. En los barrios bajos. Y me la agitaron, boludo. Me la agitaron re mal. Un chabón salió de un barrio, no sé. Apareció de la nada.
me dio 5 segundos para irme o me ponía un tiro en la cabeza, boludo. Vagos. Creo que estaban por acá, mirá. No, pará. La poli tiene mucho poder. Y pasa que los polis están muy rotos, amigo. Muy. Está bien igual, amigo, porque sin polis. Y si la hacemos playa. O sea, también que haya muchos polis, digo. No sé si que estén tan rotos, pero que haya mucho poli está bien, porque sin poli no hay rol. Un toque nada más. Mira, o sea, te ha puesto 1,000, te ha puesto 1,000, te aparece alguien. No, sería esta. Vagos. Amigo, no sé qué banda es, boludo. Literal. No, no pasa nada, vamos. Me tiraron. Ahí salió uno, me parece. Ah, mira, me está tomando el pulso. No me acostumbro a esos dos. Yo también, amigo, yo también. Acabo de escuchar quiénes son esos dos en un auto negro. ¿Te escuchaste? ¿Cómo? La puta que los parió, estoy tratando de subir la montaña. ¿Escuchaste eso? ¡Vago! ¿Escuchaste lo de quiénes son esos dos en auto? Estamos tratando de subir la montaña, está así como dos horas. Le podríamos chocar el auto a ese. Son los marrones, son medio nuevos. ¿Marrones? ¿Quién se elige un color marrón? Dale. Dale a respawn y escapa, re hijo de puta. Bueno, no, amigo, repito nuevamente, este rol creo que está piola, o sea, está bien, boludo. O sea, no hicieron nada mal. O sea, se lo voy a seguir 100% piola porque... No me contestan, es increíble. Perdieron 3 SMG. ¿Posta 3? ¿No era yo solo que tenía SMG? ¿Por qué, amigo? ¿Quién te hace la llave? Igual no importa, amigo, lo de SMG y eso, literalmente es la primera vez en mi vida... En mi vida, aguantaba. O sea, en el server, literal. ¿Cómo nadie dijo que nada? Disparo, que aprieto clic con una ADP. Sí, yo, es más, SMG nunca disparé tampoco a nadie. O sea, es la primera vez. Pensé que lo habías escuchado. La verdad, amigo. Pensé que se controlaba más el recoil, boludo. Prefiero mil veces más la pistola. ¿La GoPro? Y sí, que seguramente se cambió. Escuché más. ¿Cómo? ¿Dónde están? Yo sí. Pero te estaba haciendo flashear para que. No, bueno, se fueron a la loma del culo esto. Ay, Bardi. 100% seguro que vienen para acá. Bueno, va. Bueno, a ver si viene de acá de camino, porque vamos por allá. Yo le comí, me chocó con un camión eso, ¿viste? Loquito por ti, loco, loquito por ti, poti por mí. Loquito por ti, loco, loquito por ti, poti por mí. Nefasto lo que dicen de Elite. ¿Quién, amigo? Está diciendo cosas mías. Elite, ¿puedes decir Raúl como si fuera un rugido de dinosaurio? Miau. Mira, está reprodido. Mándate duro. ¿Qué hacemos? Bueno, gente, no haga la vieja chusma, amigo, ya fue. Después verifico qué se dijo y si es verdad lo que me están diciendo. Y tampoco me molesta, o sea. Mientras uno esté seguro que está todo piola con las actitudes que tiene, no tendría por qué preocuparse. Re larga la hacen estos hijos de puta.
pero ¿por qué la hacen tan larga aquí? A ver, ¿qué dice? ¿No le podés tirar PM? No, desactivaron los PM encima. Tipo, le pondría, ¿qué onda, amigo? ¿A dónde me llevas, perro? Bueno, le saco lo que tiene en la espalda y supongo que tendrá una pistola. ¿Me están roleando? ¿Ya me llevaron a un lugar? A ver. No me llevan a ningún lado, igual. Me parece que me saco de meca. Le quita la AWP y la pistola. Bueno. Nah, esto no lo pueden hacer. Esto sí, ¿cómo van a revivir en el hospital, amigo? No puedo abrir el F2 muerto, ¿eh? Antes se podía. Mira, estoy apretando el F2 y no se puede. O sea, no me pueden robar muerto. Que algo era que se podía robar muerto, pero se ve que sacaron el script. Ah, no se puede robar muerto entonces. Pone barra guardar. ¿Para qué? ¿Qué hace eso? Ah, no. Aquí la, lo de chaleco, el quimédico y la pistola. La posta, te juro por Dios que se lo daría. Además, cuando me secuestraron dije, prefiero que me roben ellos que la poli. Pero no puedo. Y encima no puedo escribir PM, boludo. O sea, no se abre el inventario muerto. Me van a tener que revivir sí o sí. Guarda las cosas en la camioneta. No pueden revivirte. Bueno, ahora ya... No sé qué pasó. Pero qué raro que me trajeron al... al hospital. O sea que... mal ahí, entonces. No, sí, vino ahí. No. Me atienden con Susanita, what? No, te empapé todo, brother. Igual esto lo roleó. Ok, lo roleó. No sé si se puede, pero lo roleó. Ahora estoy reconfundido. ¿Qué hago? Ahora no sé si pueden robar muerto o no. ¿Qué onda con Pix? O sea, estoy desarmado ahora. Compa, no, quería saber, mira, te voy a hacer una pregunta así de una, viste, sin filtro. ¿Sabes que yo tengo amigo, estoy re secuencia acá, la puta madre. Lo perdí, el contacto, no sé si lo mataron, qué le pasó, loco, está desaparecido el chamo. Uf, amigo, estoy muy secuencia. ¿Tenés contacto o algo para conseguir un arma? ¿Una pistola, algo? ¡Ah! No, en Amonation no, amigo. En Amonation no me ven. Te lo paso. Hola. Te reí, boludo. 175. ¿Qué pasó, compa? 1655. ¿Qué sé? ¿Qué pasó, rey? 1655, sin guión. Probá sin guión, ¿eh? Vamos, negro, 55. Increíble. Literalmente no sé. Vení que me tengo una bendita, ¿viste? Estoy vivo. 175-1655. ¿Te alejaba o qué? Te alejaba o te pasamos encima. ¿Viste qué? ¿Qué onda, compa? ¿Ustedes me trajeron para acá? Bueno. Amigo, no entendí nada. Ponte la ropa, pa, casi desnudo. Maleducado. Amigo, no entendí nada de lo que pasó. A ver, le pregunto a este. Maestro, ¿está una pregunta? No. Bueno, nos vemos. Chau. Buenas. ¿No pueden? Buenas. Amigo, no entendí nada de lo que pasó. O sea,
Si me, se puede y me robaron, yo se lo doy, ya. Pero... ¿Pasa algo? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Le está pidiendo un fierro. No te pueden robar muerto. Le regalaste, no pueden robarte. Bueno, amigo, yo se lo roleé porque no, la verdad no sé eso. Prefiero roleárselo y no quedar como un gil de que le quise anti-rolear y fue. En caso de que no se pueda, no se lo doy. Voy a preguntar a algún admin. Reportá. No, gente, o sea, literalmente los chabones no toxiquearon, no dijeron nada, o sea. Y es más, estuvieron en el derecho de hacer lo que hicieron. Lo que sí que flasharon en llamarme al OPI, quizás. O sea, una vez que yo estoy en el OPI, no me pueden hacer nada. No me pueden ni apuntar con el arma. Yo pensé que me iban a secuestrar. Si me secuestraban, flamo. Te regalaste, rey. No, amigo, porque si no se puede, si la administración me dice que no se puede, ya fue. No, no pasa nada. Qué mal que no se puede usar PM, boludo. O sea, es muy importante el PM. Está bien, había gente que se toxiqueaba por PM, pero... Pero el PM es muy importante, ¿verdad? ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué mierda pasó, amigo? No entiendo nada. No tengo idea. ¿No entendés nada? ¿Qué dijiste? Que no entiendo nada de lo que pasó. Estoy armado hasta los dientes. ¿Qué estás qué? ¿Cómo? ¿Qué estás qué? ¿Qué dije? Armado hasta los dientes, compa. Che, no me acuerdo qué pasó, pero lo único que tengo una intuición femenina es que la ADP es una mierda. ¿No tuve intuición femenina? Sí, sí, y mi intuición femenina nunca falla, rey. Tiene pocas balas. ¿Eh? Tiene pocas balas. ¿Cómo? 16 balas alcanzan, dice mi intuición femenina. ¿16 balas? No es nada. ¿Vos? Corre, corre. Corre, corre. Amigo, ¿me llega a cachar la poli? Listo, pueden hacer pregunta para nada. Pants. Bueno, pongo los pantalones. ¿Eh? Compa, ¿qué pasó acá? Está rara hoy la City. Bro, acuérdate que ahora pueden robar. Sí, sí, Franceschi, es que apenas me secuestraron, dije, bueno, bien ahí, me van a robar, pero no importa, le doy todo. Prefiero mil veces que me robe una banda que me robe la poli, porque encima la poli te pone antecedente, investigación y todo. Y se lo iba a dar, pero no podía abrir el F2 muerto. Bowen me dijo que se podía, pero no, no se podía. No, no, porque primero me tuvieron como media hora, 40 minutos, o sea, me llevaban de acá para allá, no sé a dónde. Ah, no, bueno, estos son maleducados, ni hablan. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo, vos? ¿Necesitas un coche? La verdad que sí. Subite, dale. No, pero no conmigo encima, párate. ¿Listo? ¿Me viene con la guacha? ¿Viene con la, no, con la no, señorita? No, que está embarazada, boludo. ¿Por eso? Premio doble. Mensaje. ¿Qué? Me mandaste mensaje vos, boludo. Yo no te conozco, vos, compa. ¿Cómo es tu nombre? El gitano, boludo. ¿Gitano? ¿What? No, jamás hablé con vos. La primera vez que te veo en mi vida. ¿Todo tranqui? Está flasheando este.
Puede ser alguna vez que había ya ido a comprar balas, pero no me acuerdo. Ah, bueno. ¿Para qué me pasaste este número? Y por el tema de los chalecos, las balas. Te conté que estaba No, por no, decir. entonces no, no. Afirma, o sea, definitivamente yo no era, te habré equivocado. Ah, bueno. Perdón, perdón. Bueno, Dale, Pablo, Rey. tranqui. Dale, dale, Bueno. cuídate. What? Ay, me caí Me todo. caí tú. Se me llenó el ojete de preguntas. ¿Qué? Me caí las patas. Hizo poli y dije, no, Man. somos pollo. No, no, se confundió el chabón. Me dio la. Pero el chabón se confundió porque él me conoce y todo eso, lo que Vamos dijo es verdad, pero me al vio con subtasón. bandana, o sea, no, no, Pero no. manejas por la derecha, hijo de puta. Che. Ah, bueno, Franceschi, y eso es lo que te iba a decir. Y no pude robarle. Y para eso me llevaron al hospital. Y en el hospital, recién en el hospital me rolearon que me robaban. O sea, ¿Qué? literalmente no sé si se puede. Pará, pará. O sea, no sé si se puede hacer eso. Entonces yo le roleé que le daba las cosas, no se las di. Porque literalmente estaba dentro del hospital cuando me rolearon eso, ¿entendés? Claro, decile si te estaban escribiendo, Franceschi, que está la mejor, que es más, voy, que, a ver, ¿cómo es? Que quiero ver si eso se podía hacer y se lo doy, o sea, literalmente no tengo problema. Es más, literalmente me salvaron porque si venía la poli era peor, así que está todo piola. Después decirle que me hablen al ¿Qué Discord o estás en algo y baja, ahí la arreglamos verdad? la cuestión, pero tipo, no lo quise antirolear. Que para mí es más, no lo antirolé. Vamos a la tienda de ropa, vamos a la tienda de ropa, tienda de ropa, tienda de ropa, tienda de ropa. ¿Para? Para cambiarnos. ¿De qué color? Normal. Mira cómo estamos. Es que está medio jodida la cuestión igual, boludo. ¿Qué pinta? ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Sí. Estamos acá en el shopping nuevo. Amigo, literalmente no tengo problema. ¿Qué onda, compa? Sacando a pasear la mascota. Estaba igualdad y tenía como ansiedad. Le di un par de cositas para comer y A ver, que bueno, lo muerda así que él. para que coja sol, pero va a No, coger no, uno. no, 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 no. Chip ¿Cómo chip. voy? Ey, chip chip. Hurra. Chip chip. Hurra. Hurra. A él. Al negro horrible. Ya. Ataque. Ataque, ataque. Ataque. Sí. ¡Toma! No, no le pegué a Michi, fu, gato. No, lo dejaste re de la Bro, pero, falopa. pero, ¿y cuál es tu maldita mierda con mi perro? Tú estás drogado, Acho, bro, Sácalo, puta, sácalo, No, sácalo de loca, acá, no, bro, sácalo no, de acá. chido. Eres un mamabicho, bro, dale, muérdelo. Que lo muerda, que lo muerda. Muérdelo, dale, prende. Dale, está Sí, 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 muerto, sí, bro, sí, sí. mátalo, bro. Mátalo, Ataque, hijo de ataque. puta. Dale, tengo un poco pica tú, muérdelo, hijo de puta. Está bien, cabrón, el Ataque, ataque, perro, ataque. bro. No te Michifu. muevas, brother, no te muevas, brother. Mueve, mis dos huevos no me voy a mover. Ataque, ataque, ataque. Muértalo, muértalo, ¡Corre, Nico! ¡Corre, Nico! ¡Corre, Nico! Código 100, vamos a hacer un código Código 100, bro. 100, código 100. Código 100, Cortalo, bro. Un código 100, wey, puta. cortalo. Córtelo. Tira, tira ese Cortalo, perro de mierda. cortalo. Tira, tira, yo me Cortalo, hago cargo. cortalo. ¡Toma! ¿Cuánto? Dale, un código 100, bro. El tope 8, el tope Ahí está, 8. bien, toma. Pará, déjalo ahí. Muy bien, Que lo muerda otra vez, que lo muerda otra vez. Bien, bien, bien. Muérdelo. Me mordió a mí, pará, boludo. Ataque final, Pikachu usa tu Impactrueno. No, Impactrueno, apoyó Pikachu. plena y acribilló al perro. No, 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 no. Acá en el shopping no se Acribilló al dispara. perro. Usted se Pikachu, apoyó al Impactrueno, perro, lo acribilló. Impactrueno, Pikachu, ya. No, Pikachu. deme un botiquín, hijo de puta. Pikachu, Ey, Impactrueno. Hacho, muértelo,
perro, el perro, mamá, bicho. No te estoy diciendo que lo Pikachu, Pantrono, Pantrono. No, no, Pikachu, la concha de tu madre. Ah, pero, ¡de no! ¿Qué sé? Te estoy diciendo que lo muerta, mamá, bicho. Estás loco, yo no te voy a echar un muerta, muerta, el hueputa, bro. No te hace caso, No se merece ni una Scooby galleta, Pikachu, pa. Ojo, ojo conmigo, Pikachu, que yo te sequeo de una. ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué se ríe así? El Pikachu, bro. ¡A la mierda de Pikachu, Lo hacemos camello oficial, pa. Ríete, ríete en su cara, bro. Ríete en su cara, ven. Vamos a rindo la cara del compa. Perrichu te va a llamar, Perrichu. Checa aprobado. Piruchu te va a llamar, bro. Mira, mira cómo se burla en su cara. Mira cómo se está burlando. Mira cómo está burlando. Mamabicho, ¿dónde te pasa por desafiar mi perro, mamabicho? Última vez que le doy una patada a mi perro, mamabicho. Sí, perro no. Con Impactrueno no, bro. Una fotito para el Insta, bro. Acá, la rotonda, un calor. Un calor. Ah, tonto. A ver, lo siento, báncame un momento, que lo siento el perrito al frente de él. Es muy gracioso lo de la selfie, amigo, la puta madre. ¿Sabes que recién? Ahí, tirará desde el frente, bro. Che, muy bueno el Pikachu. En el office, ¿viste? Che. Y fui para GC, me levanté de nudo todo. Sí. Fui para GC y sin darme cuenta había como 20.000 patrulleros. Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. Y había... Dale. Ah, bueno, anda vos si querés, anda vos. No vi de cerca ni nada. Sí. Había unos pares de vestido de violeta, pero había como 15 patrulleros. A la mierda. Sí, o sea, yo pasé por ahí caminando y estaba todo cubitos cortados, o sea... Claro, yo me levanté en bola, fui para buscar un auto, vi todo el quilombo, miré para el garage y había uno de violeta y dije, oficial, ¿puedo sacar un auto? Y dice, no, rajá acá porque estás en zona roja. A la mierda, pero hay alerta, ¿qué color es la alerta verde? Es que no sé, por eso, ni idea. Yo la estuvo vi muy rara la cuestión de la ciudad hoy, pero muy rara. Sí, sí, es que lo único que te digo es que vi que había unos de violeta ahí, pero bueno, no sé, demasiados patrulleros, pero nunca había algo así. Sí, sí. Y recién no sé qué mierda pasó, pero me levanté en el hospital. ¿Vos qué hacías ahí? ¿Dónde? No sé, recién creo que estabas en el hospital. La verdad no me acuerdo, eso es lo que quería saber. O sea, ¿qué estábamos haciendo antes? Habíamos ido para el helicóptero. Estábamos yendo a robar un heli. ¿Qué mierda pasó? O sea, ¿cuánto amanecimos en el hospital? ¿Solo vos y yo? No, yo también lo vi a... Yo, viste, aparecí abajo, sin nada. Subí y estaba, va, creo que eras vos, y me lo crucé a Marcus. Y había dos personas más. No sé qué onda, boludo. No sé. ¿Y sea, Ori y Virgo? No tengo la más puta idea. Y falta Carlos también. Me resulta que raro que nadie está hablando. Si nos levantamos en ese lugar y nadie responde, algo raro pasó, sin duda. Muy rara la cuestión, la verdad, compañero. A ver qué mierda está en stream. Chacho, bro, él pasó algo crítico. ¿Qué? Chacho, yo lo tenía en el asiento de atrás puesto, el mamahuevo ese, y cuando miro para atrás para sacarlo del vehículo, no estaba, bro, no estaba. No. Al Siroco, amigo, que volvió a streamear el Siroco. Vamos a hostearlo, guacho. Mierda. Muchas gracias por ver, gente. Mañana, supuestamente, la verdad es que hoy habría que ver qué mierda pasó hoy, boludo, con la poli, con ellos, con...
con todo. La verdad habría que ver qué pasó, pero bueno, Pero por dónde supuestamente iba. mañana se hace el tiroteo que no se hizo hoy. En el Pasa que la hospital, bro, ¿qué no sé qué pasó? onda, amigo, la verdad no sé qué ¿Pero onda. lo llegaste Pero a bueno. levantar? Claro, bro, Tengo mañana gente. despierto el toque. O sea, lo atendieron ahí en el hospital y después lo perdiste.